Yeah, man, this is DJ P, the remix perfected, the backbone of Rough and Tough, el mismo musicario de los DJs. Estamos en vivo, directo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Guayay. Guayay. Nice. Ahí lo van a entender eso, ok. Ma, estamos aquí con los Gordos Podcast número 40 y signo de preguntas. 44. Ma, yo creo que deberíamos contarlos un día. Ma, es que cada vez que lo cuento, lo cuento cada vez, y hago el cálculo y yo, ahora sí, vamos para allá, para estar en todas, y se me olvida. ¿Por qué será? No sé, ma. Ok, va, estamos con co-host hoy, el mismo. Tolebrio again. Rupert. Seco, sin vaselina. No, el tío, porque los chamacos me están escribiendo tío ahora, no sé qué la tío, ¿por qué tío? Pongo. Eso no debería ser abuelo. No, yo pensé que solo había Johnny Jen, que era el tío. Tío, tío, no sé qué, como tío. No le dicen que mi Rocco. Sí, a mí también me dicen mayor. Pero prefiero mi Rocco que mi Rico. Sí, mi Rico, sí, eso es una pausa. Mi nina, es una pausa. Un mayor no dice que mi Rico. What? No, soy un mad boss. No. Tenemos invitado lujo hoy, si no lo reconocieron ya. Por la mascarilla. Sí, sí, tenemos de Mortal Kombat, Scorpio Sub-Zero. Y el My Hadouken. No, no, mamando. Come here. Vale, tenemos a Esteban Alvarado, a.k.a. el que patea más maniático, a.k.a. el que no perdona ni cuesta, a.k.a. uno de los porteros más jóvenes de Costa Rica que salió a cachete en el Mundial ese hace tiempos, a.k.a. el mae que se para a cachete baratando pausa. El que se viene. Pausa. ¿Es una okay, pausa? Sí. Sí, es una pausa, weón. Estamos en eso era para que el mae entendiera que era pausa. Ya me introdujeron. Y usted se puede autopausar. Ok. ¿Está bien? Sean bienvenidos, mae. Bienvenidos a la mesa de los gordos, mae. Esto es algo muy especial. Muchas gracias. Siento la vibra desde que llegué. Feel good. Familia. Family, ya. Lo bueno es que no sabemos si está maldito, si está riendo, si puede andar esa mierda por la cara. Pues está bien. Es parte de la vara. Protocolo. El mae dice esto. Hay que cumplir. Es que él no toma como nosotros. Entonces, the coronavirus, motherfucker, shit is real. No, a nosotros no, porque tomamos bastante. Él está... Eso un es. Futbolista activo sí, toma sí, claro. Agua. No, y de verdad, gracias a. Por eso estamos bien portados. No, y gracias a Esteban y gracias a toda la gente del club que también que permiten esta entrevista. Sabemos que usted es un jugador activo y significa mucho que esté aquí con nosotros. No, pero para mí, la verdad que, como le dije antes, fuera de cámara, es un placer porque me siento bien, feliz. When I'm happy, I talk a lot. Lema. All right. Bueno, ¿por qué no saludamos a los amigos primero? Ya sabe, Roosevelt United, todo lo que es el merch de los gordos. Ahí lo puede encontrar Roosevelt United. También Raw, porque Raw solo es de calidad mundial. Ya sabe, de papeles. Brr, pa, pa, pa. Sí, la usted. Lico la Chola. Sigue usted. Lico la Chola. Centro Comercial Santo Domingo. Y ahí es... La sustancia que venden es de verdad. Oiga, y hoy estoy tomando Cana Beer directamente desde la Lico, la Chola, mae, calidad y medio. Importados de conocen. España. BPM Center también para todo lo más reciente y calidad de si quieres ser DJ o quiere tener un poco de equipo ahí para música. BPM Center es el lugar adecuado para ir. ¿Dónde eso en Paseo Colón. Colón, en Centro Colón, quinto piso. Bien. Y también Monster Pizza, que siempre nos ayuda con la Monchis. Pero tenemos más Monchis hoy. Ah, sí, claro. Pero ya casi entramos a eso. Ya casi. No están listos para eso. No, creo que no. Salud para todos, ma. Saludos. Salud. Agua. Agüita. Sí. Ma, esta agua me parece que viene del fucking río que está allá atrás. Bye. Hey, arranquemos, ma. ¿Qué? Empecemos con Kirrel, ma. ¿Sabes qué? Yo tengo que poner en alto a Sikirrel, ma. Siquiris es allá. Siquiris allá. El pueblo. Bueno, primero que nada, él es de Siquiris. Sí. Él es de Siquiris. Sí. Entonces, por eso el man anda masajeando Bad Boys. Un día me preguntaron que por qué cuando la cosa se pone un poco turbia, yo me voy para Siquiris. Mm. La mística de Siquiris. La mística de Bueno, póngame algo porque yo no sé. Ok, cuéntanos, la gente que no conoce, la vibra de Siquiris. ¿Qué es eso? Vibra de pueblo. Y se siente todo como en cámara lenta, es diferente. Ah, 420, pero entonces siempre está en 420. Son Puerto Viejo. Son toque. O sea, como usted vive todos los días. Por supuesto, siempre son las 4:20 en mi reloj. ¿Conoce? O sea,
realmente no hay que ir a un lugar para sentirse así. Tiene una vibra. Hay una vibra. Desde que usted cruza el puente, todo cambia. No, okay. Cuando va por el reventazón, usted dice, I'm near home. Sí. Y también hay que reconocer algo, los compas. Los compas de Siquirres son los mismos compas. Exactamente. La gente no cambia en Siquirres. Las familias se conocen de años y va progresando con nuevas generaciones. Pero si usted jugó en el Arsenal, yo jugué en el equipo de Siquirres. Ok, dígale. De Victar. No, es diferente. El famoso Victar. Decir sí con signo de pregunta a veces, ¿cuándo? ¿Cómo usted jugó? No, es que yo no le creo todavía. El maestro que jugó con el Arsenal, no le creo. I was a kid, nigga. Sabe. Ah, usted no sabía. No. I was a kid. Bueno, I lived in England. Para que se siente otra vez, porque ya todo el mundo ya sabe esa mentira, man. No, es una mentira. Sí jugó 5 minutos en un partido, pero eso pero cuenta. Jugó y entrené. Y entrené. Para el chamaco. No importa. 5 minutos, en serio. No, yo jugué más. Tocó balón una vez, nada más. ¡En el primer partido! El mal le reclamó al árbitro que no le daban pase. No era defensa. Bueno, después llegué a Costa Rica y empecé a jugar básquet. Ya. Cambió deporte. Sí. Con Chope, ¿no? No, pero Chope no sabe jugar básquet. Ah, bueno. Por eso tuve que jugar fútbol. Chopi. ¿No la media del básquet? Él dice que jugaba básquet, pero no. Era malito. Soso. O sea, es como este compa, más dice que ayer fue a mejenguear. No, él dijo Chope que mejengueaba. Ya entiendo. Entonces Toledo es profesional en básquet también. Sí, me espiché la rodilla y ya. Jugó con Belén, más bien. Ah, en básquet. Sí, jugó con mentira. Belén. No, eso es. Ese sí es cierto. Envidia. Vale, no es mi culpa que esos maes no tienen algún talento. Fútbol, básquet, cantante, rap. Cocinero, empresario. Es tata, hermano, tío. Tomador profesional. Y locutor también. Agréguele locutor a la vara. No. Podcaster. Yeah, sorry, we're podcasters. podcasters, right now. Multifuncional, el hombre. Ok, Esteban, entonces, el chamaco de Siquirres vivía frente a la plaza. O sea, el fútbol ha estado siempre. Siempre, correcto. ¿Su tata jugaba? Correcto. Don Alexis, el famoso Zeus. ¿El Zeus? Zeus. Sí, pero ¿qué jugaba? ¿Qué posición? No sé. Portero. ¿Cómo? ¿También? Portero. Ah, wow. Dicen que era un gato, ¿eh? Sí. Pero la diferencia es que usted es un león. Bomba, tigre, claro. Perdón. Yo soy un tigre. Ah, sorry. Conoce. El más está en todas. Sí, no, mi ADN, mi papá, man. El hombre era portero y... Igual a Toledo, le daba al boxeo, al cinta negra. Sí. Dicen que le pesaba la mano. Eso dice la gente, sí. Mire. ¿Usted sacó eso? No. ¿Usted sacó eso? Yo soy la versión, sí. La mala, la paquetazo. Nada, para nada. Madre, ¿y de jugó en Siquirres o cómo fue esa transición? ¿Cómo llegó la mala? Sí, ahí empecé. En Siquirres, en los equipos, los populares era Q, el finado Don Cabo. Uh-huh. Victa, esos eran los equipos, Pempo, Adas, y si sigo no paro, ¿eh? Sí. Pero ahí empecé con los compañeros. Siempre portero. Uh-huh. De vez en cuando me ponían por la altura a jugar al campo y modesto, y aparte lo hacía muy bien, la verdad. ¿Ah, sí? Eso es nueva. Yo le hacía a los más así, güey. Me llegaban todos como así. Todos los chamaquitos aquí, güey. Gol. El grande viene. Pausa. Oiga, okay. 15 goles en un partido. Bombo. Eso es un récord, man. ¿Estaba mejengueando? Más es que todos me llegaban por aquí. Tenía la misma edad, pero era más grande. Yo no hacía quiebre. Yo, parecía Toledo. No, pero parecía cuando jugamos peso, FIFA. Que le gané. Los 4-0. Oh, señor. A mí no. ¿Se acuerda? No. Le voy a decir la fecha. Espérese. Su hermano sí. Usted no. Chino, sí. Not you. Toledo es como Jalisco, ¿eh? Nunca pierde. No, él es real. ¿Quién los estaba presente? Él no, Chino sí. ¿Ah, sí? Sí. Es un fiebre. FIFA, jugando FIFA. Nosotros jugamos PES.
Pero no, nosotros nos adaptamos. No, sí, sí, eso hay que reconocerlo. Llegaron con buena actitud y se quisieron adaptar. Pero no, 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 no. El su hermanillo nos ganó, pero yo le gané a usted 1-0, porque fue mi primer partido en FIFA que había jugado. Soy más honesto, lo reconozco. Sí. Gracias. Legal. Y nunca había jugado FIFA. Vea, man, vamos una a llegada, un gol. ¡Ey! Solo se ocupa esa. Exactamente. Gana. 100% madre. Efectividad. Efectividad. Madre, vamos a hablar de fútbol aquí, man. Okay. Madre, ¡no, huevón! ¡No, huevón! ¿Sabes qué, Pi? Pi no sabe nada de fútbol, Pi. Madre, ¿quién viene hoy, madre? Lonis, lo que no. Lonis, madre. Lonis. Saludos a Lonis. Saludos para Lonis, para Sumsing, madre. Sumsing, aquí está. Esos son los únicos dos jugadores. No, ¿qué le pasa? Que Pi reconoce bien. No, Lonis no. Y Son Singh. Joel Campbell. Joel Campbell. Sí, pues estamos hablando de old school. Old school. Ah, bueno. De ahí. Todos Centeno, conocemos weón. A Lonis. Centeno, Medford. Man, no, Juan Callazo. Es una enciclopedia. No. Mentira. Agua. El otro día estábamos Dicen que no conozco y le menciono lo más comercial. No. Ah, no. ¿Sabe por qué? Estábamos en un concierto una vez aquí en Pedregal, en una hora de Halloween, y estaba Centeno. Walter estaba sentado ahí, nosotros entramos y yo saludo al madre, y Pi. ¿Quién es? Es que era oscuro, man. Es que yo no veo bien. El rey. ¿Ah? El rey, le dijo usted. No reconoció León. El rey. Hey, como el rey. León. No. Padre. Esteban, entonces, cayó a esa prisa directo. ¿Cómo llegó a esa prisa, man? Bueno, ¿cuántos años tiene usted ahorita, man? 31. Ay, tercer piso. Man, entonces usted empezó. Bienvenidos a nuestro mundo. Como el wine. ¡Nuestro mundo! O sea, yo ya soy. Él ya está más allá, man. Está bien, no importa. Oiga. No, ahí empecé en. ¿A cuántos años más bien empezó en la vara? Profesionalmente. Profesionalmente, sí. Yo emigré a San José con entre 15 y 16 años. Ok. Correcto. Los 17 fue al Mundial, me acuerdo de eso. Al sub-20. ¡Bomba! Y fue puñato León. ¡Ey! No, ¿sabe por qué me acuerdo? ¿Sabe por qué me acuerdo? Al Chile. Cuidado, No. Fue porque acá, en ese tiempo estaba, en ese tiempo era Beach 106, Radio Urbano. Ajá, I know. Y como cada media hora sonaba, I am Esteban Alvarado. Oh, eso fue él. Se recuerda. I am Esteban Alvarado. Was it the Golden Gloves goalkeeper of the sub-20 Costa Rica selection? Yes, y los maes lo tiraban cada media hora. Había como dos o tres que lo hacían la vara, ¿verdad? Y por la razón, y decía, tengo 17 años. Y por eso me recuerdo esa vara. ¡Bam! Gracias, Radio Urbano, porque me ayudaron. Ok, pero entonces, llegó a esa prisa a los 15. La cuestión es así, porque no hay que omitir cómo es. Yes. Ok. Un tal Gita, yo no quería jugar más. Estaba ya en Securities. Y me dice, le ¿a voy qué a... ¿qué edad? Entre 15 y 16. Quería retirarse esa edad, ¿no? Hey, estaba en el barrio y no veía. Y mi mamá presionándome con la escuela. Y... Sí. Digo, yo voy a tener que entrar por científico. Me dice Gita, le voy a mandar una carta a Chantú. Que gracias a Dios Chantú, sigue en vida. Claro. Chantú. Voy a merenguear con Chantú. Veníamos como 4 de Securities. Voy dos domingos. Al tercero van ellos, pero yo no voy. Y me dice, Chantú me llama a la casa y me dice, ya Esteban, ¿por qué no llegó? Le digo, no, Chantú, es que no pude ir. Y, sinceramente, Chantú, usted me prometió una prueba en Saprissa y no la veo. Mae, a la otra semana, un miércoles, llego yo con un bolso al Saprissa. Me mandó donde Enrique Rivas. O sea, Chantú es de mano. Chantú es de mano. Chantú es de mano. Chantú, y yo no quiero jugar ese torneo. Yo quiero ir a hacer la prueba a esa prisa. Por eso usted me trajo. Me llamó, me dijo que viniera. Ah, bien. Y entonces me llevó y diga, no, Chantú es de verdad. Güey. Entonces yo voy y le puse. Y a la semana me dicen, usted está. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la aventura. La 15 años. 15 años. Okay, me acuerdo que cuando eso debutó también con esos torneos que hacían antes del campeonato, 90 minutos. No, sí, correcto. Sí, los 90, sigue vigente. Sigue vigente. Sí, en los 90 minutos. Ahí me fue muy bien. Está hablando diferente en cámara, ¿verdad? No, porque no, ¿sabe qué es? Que yo, sigue vigente. No. Me ha dicho, qué mal parido. Cancelado.
Mae, no, pues sabes que recuerdo ese partido porque, mae, viene un portero joven. Nadie lo conoce. Lo ponen a debutar y se ganó un mejengón. No, pues yo es the biggest man. Pero era el más grande todavía. Sí, era el más grande todavía de altura. Uno planifica las cosas, Rupert, porque yo recuerdo que tal vez para mucha gente que ya está posicionada en ese momento no tiene mucha trascendencia jugar los 90 minutos por la vida. Pero dije, no, aquí... Papi, tengo que hacerlo. Por lo menos que se acuerden que me llamo Esteban. Bien. Mínimo. Bien, mae. A mí está tu penalti. Sí, se lució. Y ahí empezó. O sea, yo no sé, cuando yo escucho una canción buena... Se le dice a la piel. Cuando usted paró el penal, se templó. Sí. ¿Cómo hacer así? ¡Ah! El mejor sticker que tengo en mi teléfono. Me extraña. ¿Y quién lo hizo? ¡Ah! Ese es el sticker. Él lo hizo, ese sticker. Va, lo hizo el mismo día, terminó el partido y mandó sticker. Pax. 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 Y eso fue a los 16. Correcto. Ok, 16. Un año después, Ronald lo llama para la selección sub-20. Ahí cabe, entre paréntesis, que uno siempre tiene que ser muy agradecido. Enrique Rivers. Obvio. Ronald, que gracias a Dios pues puedo compartir todavía con él. No solo en lo futbolístico, también en lo personal influyeron mucho. Y algo que yo recalco en ese tipo de personas es que no comen presión, ¿me entiende? Ellos, cuando alguien sabe que el diamante está ahí adentro, hay que bretearlo. Hay que bretearlo. No meta what other people say. They're still there. Cuando el diamante está adentro. No lo voy a pausar, man. Cuando el diamante está adentro, hay que saber cómo bretearlo. Entonces, no, y uno agarra esas cuestiones para el día de mañana que uno quiera ejercer como un formador o algo. Ajá. Cómo ellos analizaron en ese momento, tuvieron la sapiencia de ser exactos y precisos en conllevarme, independientemente de lo que yo fuera de la cancha, actuara o hiciera en ese momento. Porque se considera un joven rebelde. No rebelde, mae, pero póngale. ¿Estamos enchistando a Esteban o a Franklin Chan? Mae, ¿sabe qué es? El mae está muy político, mae. No, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Hay muchos jóvenes. En 2026, alcalde de Siquirres. Bien. Bien. Mae, llevamos tres podcasts hablando. De política. De política. Mae, deme chorizo, pausa. No chorizo. Pero va en mi equipo. Solo salchichón. Por lo menos en la parte de la promo para llegar. Vamos a llegar. Yo me encargo de la canción. Ok. Para Esteban, para allá. All right. Bien. Con mucho gusto. No, pero ¿sabe qué es importante Produce también? Killa, por supuesto. ¿Sabe qué es lo importante de esto? Que hay muchos chamacos que nos está viendo, que sueñan con llegar a Primera División, Selección Nacional, jugar afuera. Y es bueno que escuchen la historia del cómo, que pasa lo mismo con la música. Hay muchos desde más desde abajo. Que, claro. Desde abajo. Como es. Breteando, no, como tiene no, que ser. Y desde abajo, Not in the City. Sí, es más diferente abajo. Eso también, ¿eh? Es diferente estar viviendo en Tibás e ir a hacer una prueba de Saprissa que estar viviendo en una bananera o por allá adentro o Talamanca y venir y hacer la prueba. Es diferente, King. Es diferente salir, levantarse de la mañana todos los días y ver el monstruo. Resumámoslo así en aquellos tiempos. Yo veo el monstruo todos los días. Tie pants and me with the campana. Zombies. Ok. Claro, son diferentes. Sí, 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 claro. Este ma- 2 años después me was walking with the tight pants. Yeah. No me pueden mover, güey. Es la verdad. Usted lo vio, que poco locas, con esas letras. Qué feo. O sea, 2 años después, hermano. 2 años después andaba así, güey. Estar en algo. Cabeza aquí, yeah. Ese es mal. Como la tequila. No, es que. Ay. Es cierto. May, en esa serie habían 2 siquirreños. Derrick Johnson, Derrick Juan. Uh-huh. Ese no se quiso vender porque no quiso. Sí, Derrick no. ¿Cómo no se quiso vender? No, era muy bueno. Tenía las condiciones. Todas las condiciones. Pero no, más no quería pasar. Es más, era tan bueno que no sabía con cuál pierna pasaba. Pateaba. Usted le preguntaba. Pateaba con las dos. Pateaba. ¿No? Pausa. Pero no es faltando el respeto al hombre, sino es la forma que Pilo dijo. Tenía buena técnica con las dos. Claro, okay. Bien. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y todavía es una pausa, pero está bien. No. Ahí estoy haciendo el distintivo. Ey.
Buena técnica con las dos. Para patear. Diga el eso. Balón. Y el balón. Va a terminar de el balón de fútbol en la cancha. No, no. En el estadio. El que conoce, conoce. Y Derrick era un jugador sí. Simplemente. Sí. Espectacular. Saludos a mi primo. Ey, eso era. Echándose flores, man, si es familia mía. Con razón, weón. Por eso ese man está aquí a la mano. Porque me da tanta pelota. Este man se está hablando y este man está sentado con una sonrisa oreja. O sea, suave. 3, 2, es mi primo. No, ¿sabe qué? Fue la vara. Yo, como amante del fútbol, cuando yo veo a alguien. Familiar. Sí. Ok, yo voy a decir algo. Conocido. Y Esteban, claro, al final de cuentas. ¿Es familia? Es familia. Más, o sea, al final de cuentas hay muy buena relación desde hace muchos años. Antes de yo conocerlo a usted, yo sabía que usted se crió con Jason, sí, mi hermano Cholo. Y Cholo. Exactamente. Claro. Y de hecho nosotros mejengueábamos y Esteban todavía estaba chamaquito y estábamos mejengueando. ¿Usted mejengueaba? Sí, yo sí mejengueaba. Yo nunca jugué fútbol. O sea, dicen que. Menos con el Arsenal. No sé. Es que el problema, eso es la mentalidad mediocre, esa mentalidad mediocre, porque solo puedo decir, el Arsenal él lo ve como muy allá, no es muy allá, me gusta ese dato. Eso es muy mediocre, porque el man acaba de decir, él acaba, porque vea lo que usted hizo. Si quieres, usted tenía que decir, yo jugaba en la filial de la filial, de la filial, de la filial. Mae, desde si quieres a Europa. Europa. No, el mundial, hay que hablar de ese mundial. El mundial que el mae voló. ¿Cuál año? Sub-20. Eso es, sub-20. Hizo el T3 31 a los 17. Usted tenía 18, más o menos. 17, bueno, hace 17. 14, 15 años, sí, Pachuas. De ahí, mamá estaba presionando mucho con la cuestión del estudio. Como toda buena idea, mamá. Claro, weón. ¿Me entiendes? Con la chancleta aquí. Pero chancleta de Kung Fu, esa con la suela de madera. Mae, era una como cedro. Cedro, el old school. Vieja escuela. De esa que pega, quema y queda pica. Rojo, sí. Bien marcado, ¿me entiendes? Todo para sacar el molde. No, esa hora que usted no podía ver, era pa, ah, y no podía gritar. había que se quedaba mute. Se quedaba mute por como 4 segundos hasta que le pudiera echar aire. Usted sabe que es un pichazo, man, cuando viene el mute, que usted no puede decir nada y está congelado. Nunca le pegaron con cutacha. ¿Cutacha? Donde uno mete el machete. No. Eso sí es Bush. Eso es Bush. Eso es bien Bush, man. Tiene la bananera, dice. Dígale a su hijo y el maestro saca el cuchillo. Y No. Así se llama esa barra. Así se llama. No sabía que se llamaba. Yo ya con 31 pude analizar que el chamaco más necio era yo, man. Ay, me hizo racio. Mal, chile. Como a Toledo, weón. Sí. Era un chiquito que sacaba. Ay, yo me he portado bien, pero Pi me echaba las culpas por todo. Sí, legítimo. Y no le dejaba ni hablar. No le creían a usted. El menor siempre es. No, porque uno tiene que ser más inteligente en esta vida, man. Ah, sí, o sea. Hay que ser inteligente si usted quiere hacer maldad. Es que vea qué cara, man. Vea qué cara la mía, man. Ahora tiene que haber. Cuando era chamaco, era más bonito, ya. En mi chante, en el tiempo que comprarse un fax era como comprarse un Mac. Pero eso no era yo. Eso fue mi hermana. Algo especial. Había un fax y alguien llegó y rayó la vara con como. Pero eso fue mi hermana. Yo no sé quién fue. Yo sé que no fui yo y yo sé que era mi hermana, amor. Tírela, ¿cómo fue? ¿Entiendes? Lo único ahora que yo sé es que mi manteca llegó. ¿Quién? Rayó, porque hay como un cuchillo, como chichichichich. ¿Quién fue? Y yo le dije, yo no fui. Ella me dice, Pi, ¿quién fue? Porque así hizo, vea. ¿Quién fue? No, y ella hace Pi, yo no fui. De fijo fue Toledo, no mi hermana. No, oiga la vara. Fue mi hermana. Caripichas. Bueno, sí. Usted es mi hermana aquí, pero caripichas, pues, le estoy enseñando a los dos. Mae, esos maes me echaron la terapia así. Mae, vea, usted no le van a hacer nada. Lleven que mi hermana mayor. Usted, mae. Usted que se lleva, mae, no le van a pegar, mae. Y yo tomé la vara como equipo y dije que fui yo. No, ¿y qué le hicieron? Ni picha le hicieron. Nada. Suave. Le dijeron a usted. Ajá. Échese la culpa. Échese la culpa. No va a pasar nada. Y no pasó nada.
Toledo, usted es malo. No, pero le pasó algo. No, pero Dios tomé guardia, uno al equipo. Dios guarde, yo hubiera dicho. Es un hermano fiel. Fui yo. ¿Entiende? Es un hermano fiel. No, tomé uno al equipo. Ey, porque yo podía. Esa fue la primera picha, vez que se echó algo encima. Pausa. Pausa. Esa fue la primera vez. Sirope. Fue la primera vez. Porque me habían pichaseado y no puedo contar la cantidad de veces. Madre, por culpa de este man. No, fue una vez que sí le dije que fue él, porque lo hice por maldad. Es que cuando uno es chamaco y usted tiene un hermano mayor y una hermana más mayor, yo solo le dio 3 años. Me pichaseaban a mí. Sí, pero usted de 8 a 5 años, mo, pues es una diferencia. Son 3 kilómetros. Es una diferencia, mae. Entonces, como yo no tengo el tamaño para defenderme. Pausa. Conoce. Sick, mae. Ahora sí me cuadro este juego. Ok, para defenderse. Sí, entonces, ¿qué hacía yo? Hacía cosas a propósito y decía a mi mamá, ahí fue él. Y como yo era ya la cara véalo, de... Pero véalo, yo mamando, yo jugando en ese tiempo, y creo que era Super Nintendo, Mario pero World. Tenían Super Nintendo, estaban a cachete. Ah, no, sí. Eran presas de ellos. Hey, Super Nintendo. No, discúlpeme. Discúlpeme. En Inglaterra. Ok. Eso fue en Inglaterra. ¿Ya cuando estaba jugando... Super Nintendo. No era Atari, había salido de Super Nintendo. Sí, sí. Estaba jugando Mario y mi mamá solo entró. Yo estoy en ese game. Pam, pam, pam. Y yo inyectado. ¡Ah, mae! ¡Existe un dinosaurio ahora! ¡Yoshi! Yo inyectado, ¿ah? Mario, mi mamá solo entra al cuarto con algo en mano. Y yo, ¿qué? Mi mamá. Yo, tome. Pichasearme. Me agarró a pichazos. Y yo no entendía por qué. Y hace, para que aprenda, y jala. Y yo mamando en el suelo llorando. Hay que tener, no sé, papi, hay que explicarse. No. Usted no se puede defender de esa manera, hay que buscar la manera para allá. Y weón, es como, man. La maldad. Mente. Y en el podcast de mi hermana, de mi hermano, el mae contó que mae le metió un lapicero en el culo y un perro y después lo pone ahí, watch me, ¿no? Suave. Watch me, ¿no? Mino, no, with this boy, ma. No, sí. Ah. Carepicha, weón. No, es que era guerra. Era guerra en la casa, Mopi. ¿Yay? No, pero eso pasa en las familias. Sí, sabes. Claro, por supuesto. Nos queremos mucho. Yo me le metí a cuando mis hermanos. Cuando hay mucho amor, exactamente. Exactamente. Eso es, ¿entiendes? Amor. Sí, hoy con 31, yo puedo decir, amo a mis hermanos. Pero cuando yo tenía 15, boy, I want to have a knife or something. Ah, no, that Bushman no aguanta knife. Es un nivel. No, vacilando. Escuche. Quiero un cuchillo, pero la pensaste. ¿Cómo usted va a comparar un mae con 15 años a uno de 30 y que le meta esos cocos? O sea, tiene hermano de 30. Me llevan 10, por ahí, 10, 12 años. Ya, man. Ah, sí, lo esos coscos de ahí, huevo. Claro. Póngase serio. Sí, lo bofetearon. Eso duele. Sí. ¿Usted es el menor? No. Sigue el chino, el que le ganó a Toledo 4-0. Ah, oh, ok. No, y lo acepto. Usted no, él sí. Usted me ganó 1-0. Sí, señor. Una llegada. No. Y si mal no recuerdo, fue autogol. ¡Oh! Ve, mae. Toledo, vamos, yo estoy aceptando. Y yo ahora Toledo va a decir, gol es gol, mo. No, pero vea, gol es gol. Hasta me acuerdo, él cogió Chelsea, yo cogí Man City. Sí, cierto. Me acuerdo. Y el gol lo hice con Sterling, man. Ayer me acuerdo todo. O sea, okay. La única vez que qué? Ha ganado. ¿Cómo ¿sabes qué? Sí, porque hice el gol y hasta le di vuelta a la manzana a su chante. Porque no esperaba el gol. Va a montar el carro. Be. Fue un partido, güey. Un partido. No, me retiré como los campeones. Sí, como los campeones. Pero hoy hay revancha, ¿verdad? Hay revancha. Pero solo hay PES aquí. Lo vamos a... No. PES 21. Cualquiera, además dice vamos a jugar. Como usted llegó allá y se adaptó, yo me voy a adaptar. Eso es un reto, man. No, ojalá que haya plata por medio. ¿Qué, $100 el partido? ¿Cómo es? Sí. 20 mejor. 20 mil. Dólares. $20. No, pues 20 dólares yo no doy clases, man. Escuchen, la situación está crítica. El gobierno quiere poner impuestos y todo eso. ¿Será que nos van a cobrar por jugar? Bueno, no, exactamente. Tranquilo. Si quiere le regalo los 20. Yo estoy previniendo eso. Sí. Oh. Nos van a grabar el jugar apostado. O sea que lo hacemos en vivo ahí, en los gordos, ahí, para que vean. Sí. Para que vean cómo lo... ¡Oh! Bye. Para bam, bam, bam. ¿Sabe? Me encanta.
Pero los maes que hablan mierda, porque todo mundo es bravo en play hasta que la hora, mae. Hay dos tipos de personas, los que hablan mierda y los que hacen eso que usted dijo, y los que hablan pero saben qué van a hacer. Oh. Hechos son hechos, ahí después, mae, de la hora lo hacemos. Ahora. Así, shit talkers, I mean. No. I'm not a shit talker, I'm a doer. Oh, no. Man, shit talker, dude. ¿Qué puto se me está tirando? When I talk, I know I'm sure that I can do it. Oh, mae, hey, vamos a ver. Mae, si quiera apostadito al lado, mae, ¿quién? ¿Qué quiere? Barcelona. Si coja Barça, si quiere. ¿Cuál escoge usted? Man City. Englishman. Ok. Entrenó con Thierry Henry, No. Fueron dupla. Usted dijo eso. No. Yo entrené con Ray Phillips. Eso era la época mía. Okay. Era compañero mío. Una generación diferente. Sí, por supuesto, está lloviendo otra vez. Nada más es bendición, ya sabe cómo es. Eso no suena a Tuanis, el matiz del fondo. Claro. Volvamos al mundial, más. Ok, sí, volvemos al fútbol. Más, écheme un poquito de agua ahí. Nos fuimos. Gracias. Gracias, más, por permitirnos tomar agua hoy. Hielo. Con agua, que sea refrescante. Cuéntelo, agua del río. De lluvia, no, agua de lluvia. Cuéntelo, bueno, madre, ¿cómo mundial sub-20, 17 años. My name is Esteban Alvarado. And I won the Golden Globe. 17 years old. Así era, ¿no? Urbano. No era. Beats 106. Sí, así era. Y me recuerdo bien porque ahí, sí. Madre, lo pusieron tantas. Era como una canción. No, era como Mosu, Mosu. Sí, en esa época. En esa época, sí. Sí. Cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? En el mundial era muy simple. Yo creo que muchos sabíamos a lo que íbamos. A una gran exposición. Ajá. El que mejor se exponía. Uh-huh. More chance to sell himself. Pregunta, en el sub-20 jugadores que están activos hoy, que estuvieron con usted en esa sele, ¿quiénes? Estaba Gamboa, Oviedo, bam. Minor Álvarez. El software mío solo trabaja con 20-20. Pero hay muchos jugadores que vieron ese escaparate, Cristian Oviedo. Sí, todos esos más están súper activos. Y están en Europa. Exactamente, sí. Correcto. Claro. Yo creo que entre 6, 7, 8 jugadores de esa sub-20 firmaron afuera. Ah, wow. ¿Quién era el delantero? Estaba Marco Ureña. Ajá, que sigue activo. Imsei, no goalkeeper en Costa Rica, me stop everything to him. Ay, por favor, por favor en español. Por favor en español. Seguimos. Tengo que trabajar más poniendo subtítulos. Sí, subtítulos. Saludos, Aurelia. Bam, bam, bam. Hasta Corea. Allá. No, my boy. No. Tengo que copiar los compas. Pero sí. Muchos jugadores vieron eso como un escaparate. Era una oportunidad. Fue un claro. Era una oportunidad. Es igual al 2014. Toledo. ¿Era eso o nada? Claro. ¿Cómo califica usted una persona que le dice a la mamá 2 años antes, deme el chance que yo me voy, y claro, él lo hace? ¿Cómo lo califica usted eso? Back. ¿Coincidencia? Yeah, man. ¿Lotería? No. ¿Suerte? No. ¿Trabajo? Mucho trabajo. La suerte no existe. No, working. La actitud. Discúlpeme, para mí es hard work y las estrellas estaban alineadas en el momento adecuado para usted. Y lo que usted no llega a hacer en su vida es por méritos propios que usted no llegó a hacer. Ajá, o sea, nadie le puso obstáculos. Exacto. You by yourself, stop yourself. Nomás ponen usted, hay gente que pone obstáculos, pero eso nada más hace así. Lo gambetea. Vámonos para. Lo gambetea. Sure, man. Uh-huh. Bienvenidos a mi mundo, hermano. Y la envidia, porque cuando los gambetea, ellos te quieren seguir y agarrar y que no vaya. Ajá. Extraña. Yo le digo crab in a bucket. Exactamente. Pero crab en español se llama cangrejo en un balde. No sé si entienden ese significado. No me sé. Gusta esa. Ah, una más apuntada. Sí, no. Es que nosotros aquí we always drop gems. Me gusta. Gems, joyitas. Joyitas. Son habladas joyitas que hay en los bordes. Yeah, voy a empezar a poner. Nice. Voy a poner smooth. Un ping en la vara cuando es una joyita. Joyita. Ping.
joyita. Nada más para que entienda. Cómo saludos a Roosevelt United, que llegó tarde. Muchas gracias. Hey, otro invitado y yo no lo había visto, bro. No es invitado. Es que el playo este tiene, es de limón. Y no es que la gente... Todos aquí trabajamos. No es que la gente de Limón llega tarde, pero especialmente Glenn de Roosevelt de United. De Roosevelt. Tiene un motor a diésel. Ese mae llega aquí caminando como Michael Jackson para atrás. Desde el chante. O le pasa las mías que dice, 10 minutos, ya estoy. Ve el carro que va a pasar, ese es el mío. Deme una. Eso es mía, ma. Eso es mía. No, eso no es mío, ma. Por eso, weón. Eso deme no es una. Is that my one? Let me see that cap from Jamaica. Bombo, eso soy yo. Un momento. My boy, me can see the cap? Hey. Sí, ve. No, bro. ¿Qué me llaman yo como yo? ¿Rich Liet? Ya, Alves Rich Liet. Ma, esto es suyo, esto es suyo. Y ahí está la tapaboca. Traté de invitarme cada 15, mo. Muchas gracias, no tengo gorras. Ya hay gorras, weón. Ya entendí. Yo veo el cine para todo el mundo. Bota Lady Black One. Entiendo. Sabe. Ya mieca. Y ahí tiene la boquilla, la tapabocas, para que no ande como de médico. Sí, es que ando como... ¿Vieras que quiero ser veterinario, Toledo? Sí. ¿En Chile? Sí, estoy... ¿Quiere chatar a gente como usted? What you want to say? Perros. No, para nada. Yo tenía la vara de chamaco de ser veterinario. ¿Al Chile? Y siempre me desenvolví con animales next to me. Eso está conmigo. Bienvenido a los gordos. This one body of pop. Eso es muy flamboyant. Esa es la palabra. That's me, motherfucker. Tell them. Let me give you those big words. Flamboyant. Esa es suya también. Roosevelt, Jamaica Town. You know solo porque yo no soy de Limón, no puedo conseguir uno de esos. Thanks for the present to me. Debería ser. Vea, para que usted sepa, usted es muy especial porque él nunca hace eso. Él vino específicamente hoy. One love. Con una balde de Nutella. Infill the positive vibes. Yes, man, shit. The energy up. Siete, mami, decía, ¿quién viene hoy? Ah, Tone Boy. All right. Emma dice, yo llego a tal hora. Yo, sí, llega 3 horas después. Dicho y hecho, ahí está. It's like cell la in coma ready. Yeah, pausa. All right. Pausa. Entonces. But in coma ready. Pausa. Pausa. Pero. Wow. Pero no sé. No, you can't say it in Spanish. Sí, tiene. Es mejor. Sí, hay que mantenerlo en español. Disculpenme. Okay. Porque en inglés. Es que I feel it so like in the tone. You understand? You're feeling the vibe. Ah, exactly. The gorgeous vibe. Vale, decir algo, ma. Esta agua es poderosísima, ma. No digamos la marca, pero qué buena. Madre, la chola. Gracias, la chola. Esta es legítima de montaña, ¿eh? Mm. La pura. La de catarata. Yeah, el Surquí. Qué chico, ¿eh? God bless. Madre, cuando uno está, ya sabe, en 8 nivel 420, madre. Cuando usted pasa a las 420 por el Surquimo. Es otra historia. Y usted quiere, así. Y usted ve esas cataratas. You open your mind. Entiende. La cara de aquí. Mano, mae, hablando de ese mundial, entonces fue un ras equipo que marcó algo. Mae se fue con los sí, pero digo yo, marcó porque mucha gente salieron a hacer más cosas. No, sabes. Su mamá, usted llegó al mundial sub-20 y cuando terminó usted ganó los guantes de oro. ¿Qué decía su mamá? Esa, eso es. Ahí sí. Su mamá. Agua. ¡Wey! Usted sabe que puta agua. Qué agua que lo pone raro a uno. Va, usted sabe que al final. Saludos a su mamá. Sí. Doña Verania siempre sabe lo que tiene. Respect. Y uno progresa por las oraciones de mamá y papá. Claro. Así es. Muchas cosas pasan en la vida. Yes. Que uno no entiende. Church. But that is because your father and your mother pray every night. Church. ¿Me entiende? Por supuesto. Y ahí. Cuando usted es de familia que le inculcan la palabra de Dios, uh-huh. ese es el mejor,
lo mejor que le pueden dejar. Obed, por encima del dinero. La palabra de Jehová es lo mejor que usted le puede dejar. Yo voy a hacer el sonido. Shine like a diamond. All right. Vale. Ok, se terminó el mundial. Vinieron acá como, madre, los recibieron bien. El país estaba vuelto loco. Había fiesta en Kiris. Estaba vuelto loco el país, madre. En todo lado. Pero vieras que yo en ese momento, yo creo que hasta mis 25 años, yo realmente entendí quién era yo, qué representaba, qué hacía. Claro. Ajá. ¿Me entiende? Las cosas como son. One time, Miley Kubo, brother, mi hermano pequeño, el menor, el chino, me dijo, hace como un mes, me dice, vamos bajando el surkin. Me dice, ma, ¿usted se acuerda cuando valía 6 millones de dólares? Usted. ¿Me entiende? Yo estaba en algo grande que yo no sabía, ¿sí? Pero mi talento se desenvolvía por mí. No tenía la madurez para aplicarlo. Y eso pasó muchas veces. Porque, oiga, le fue bien con sus representantes y con todo, no tuvo problemas con eso, porque hay muchos que ahí. Lo que a mí me alegra hoy en día, sinceramente, es que todavía hoy, yo voy a Almar y la gente me dice, come back. Ajá. La gente en la calle me para. Amor. Usted dice, puta, en sus cosas no tan buenas, usted hizo cosas buenas. No solo vea lo malo, también recalque lo bueno que hizo. ¿Qué, pero después del mundial, a dónde fuiste? Holanda, Street. Ajá. ¿A qué equipo? Europa. Azeta. No, Holanda es Europa, no, pero si quieres. Pausa. A Europa, man. Europa. Es un gran cambio. La vara. Es un gran cambio. Ok, yes. Ahora, ¿con qué edad? Yo llegué con recién 21 a Holanda. ¿Cómo llega un chamaco de 21 años a Holanda, un mundo completamente diferente? El chante donde queremos ir nosotros. Hoy, con 31 años, le digo, better you bring your mother and your father. Fijo. 21 años. Yo no puedo llevar a mi tata ahí, güey. Mi tata se fuma todo. Ah, como le digo, 21 años. Mi papá es diferente. En un lugar donde la prostitución es legal. No, pero marihuana no es legal. No, él no está hablando de eso. Está hablando número 2, 3 y 7. Perdón, estoy en modo fiesta. Pi está hablando de lo que él. Para una persona que migra, empieza a tener éxito y está solo, porque el representante mío en ese momento lo único que trató es de coronar. Ajá. Que por cierto le gané la demanda. Coronar. Ahora vamos con eso, ahora vamos. Puro Anuel, coronado. Esos cambios, y usted empieza a ver que usted tiene fama porque le va bien y eso. Se le sube la fama. Sí, yo creo que a cualquier chamaco de 21 años. Pero le voy a decir una cosa. Gente alrededor suyo exactamente. Pero quiere que le diga una cosa. Sí. Thank God that happened to me. Porque hoy soy el hombre más feliz. Ajá. Aprendió. Aprendí. Yeah, man. Y aprendí una de las cosas más importantes. Money is not happiness. Yes. Felicidad. Para la gente que piensa que la plata le va a dar felicidad, déjeme decirle que están bien equivocados y que se devuelvan. Felicidad es estar bien con la esposa, con sus hijos, bam, con mamá, bam, con papá, bam, honra a madre y padre. Tranquilidad. Eso con los años bien. Claro. Lo que pasa es que uno en ese momento quiere todo, dormir y que mañana amanezca todo ahí. Yeah. And that's why you make that kind of mistakes, you know. But nunca se arrepienta las cosas y saque lo positivo, elimine lo negativo. Claro. Nadie es quien para juzgar a nadie. Y vamos para adelante. Y vamos para adelante. A mí me juzga Dios, Jehová, nadie más. ¡Pam! Pero yo puedo criticarlo. Yo puedo comer el culo. Pero vea, uno tiene que tener la madurez. Para entenderlo. Claro. Imagínese que yo pase que me criticó, yo no le hablo a nadie. You cannot live like that, man. Let him go. Tranquilo. Muchos periodistas que me aman. Tranquilo, no pasa nada. Open your heart, man. Usted no puede vivir con rencor en su corazón. Claro.
abra su corazón, porque la gente que le desea el mal, cuando trata con usted y ve que usted, you open wide, different. Ellos, cambian la perspectiva. Uh-huh. No se compliquen, yo vivo feliz. No se complique y vive feliz, ya sabe cómo es. Me siento bien. Me siento bien. Pero si usted va a estar de que aquel dijo eso, aquel día. No, boy. Yeah, man. No, church. Eso no es día, hermano. Church. Eso no es día. Aquí está más criticado de Costa Rica, ¿cómo, man? Toledo, entonces dígame si estoy hablando. Papaya. No. Está hablando realidad. Cuando usted se sienta a las 7 de la noche y hace así, agarra su bebés y. Bueno, ya mis bebés no son bebés. Bueno, claro. Pero me extraña. No, claro, güey. Yo siempre he sido una persona family man. Family man. Y realmente llevo más años de mi vida de ser family man, de no ser family man. Bueno, vamos a ver. ¿Están? Pero vamos a ver, también hay algo que es cierto. Hay cosas en la vida, hay etapas que hay que... hay etapas que hay que quemar. Entonces, yo siento que al final, lo que usted vive como joven... le ayuda a ser una mejor persona, Rupert, al final. Pero mucha. Yo siento que la gente hoy en día está preparada, pendiente para ir a criticar. Pero no están preparadas para ver qué es lo que ellos son. ¿Qué es lo que hay en la casa de ellos? Ellos están para criticar lo que ven, pero no se autocritican y dicen, voy a mejorar en eso. Claro. Sí, claro. So that's why you have plenty of people that sit on the computer and write. Esa es la diferencia entre antes. Antes, usted criticaba con sus compas. Espere. Hoy en día... Hay que traducir ahí. O sea, yo lo voy a decir. Están detrás de una computadora escribiendo un celular o algo negativo, así, ¿me entiendes? Sí, claro. Negativo, que... me alegro que le pasó eso mal. Man, that kind of people, es que, they don't have... ese tipo de gente no tiene corazón. Pero eso también es la diferencia entre el 2020... hace 20 años. Nada más que hace 20 acceso, años nos sentábamos nosotros en el barrio, criticábamos. No, es que no había una plataforma. Ahora en las plataformas todo el mundo tiene una voz. Una opinión, sí. Una opinión. Ahora todo el mundo tiene una opinión igual que un ano. ¿Ya no están? Sí le entiendo el punto, Toledo, pero la gente se adaptó a lo que son las redes sociales. Claro. ¿Claro? ¿Entiende? Yo no me adapto a las redes sociales. De hecho, de que usted quién no me tiene dio Instagram, la, no tiene. Entonces. Es lo más mal manejado, Eva. Pero la gente que me apoya, me are real. Sí, sí, sí. Yo posteo cuando me siento bien. Cuando no, no. Claro. Ah, if yo posteo like cuando me siento bien. Like, no, if you don't like me, you don't like me. Hace un par de años ni tenías redes sociales. Ni tenía, porque a mí nunca me ha envolvido ese mundo. Claro. Y yo soy así. No, y yo no voy a cambiar. A mí lo que me hace feliz. Me hace feliz. ¿Quieres más agua? Por favor, porque tengo que hidratar, tengo un desgarro. Sí. Dale un poco de agua, mae, ok. Agua mineral de la Chola. De la, entonces, lo que yo puedo hacer un resumen aquí, de lo mejor lo que le pasó a él yendo a Europa, es que regresó siendo un mejor hombre. No, pero suave. Ser humano. No, vamos ahí. No. Voy a eso. No, es que voy año a con año. Dale. Porque me gusta eso. En lo que pasó. ¿Y sabes por qué, Pi? Ahí voy. Antes de ir a Holanda. Acérquese un toquecito por la lluvia, madre, para que se escuche un poco mejor. Antes de ir a Holanda, tenía mejores opciones. España y eso. Y un día yo digo, ¿por qué yo no cogí esas opciones? You know what God tell me? If you take that chance of that time, you don't got your wife, you don't got your two girls. Sacrificio, you don't sacrificio. Have the mind you had right now, and you don't understand what is life. No entiende lo que es la vida. DJP, necesito que subtítulos. No, yo lo voy traduciendo ahí, tranquilo. Usted no entiende lo que es la vida hasta que usted no escarmienta por su cabeza. Yeah, ¿no? Man. Porque mi papá y mi mamá me dijeron, ahí hay un hueco. Y le dije, no hay hueco. Boom, 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 boom. Ahí sí, había un hueco, pero es que no me avisaron bien. Siempre hay excusa. Ajá. Hay un hueco. When mother and father talk, listen them. Listen this. A madre y padre. Madre, porque los viejos no son tontos. No, los viejos son tontos, pero no. Cuando mamá le dijo, no ande con ella y usted sigue enamorado, y mamá dice, no ande con ella, mamá tiene la razón. Como dijo DLG, no morir. DLG.
DLG, big up. Diana, he's an old school eres. Nigga, man. Ah, he's like DLG. Solo falta que diga Proyecto Uno. También, weón. New el York tiburón, man. El tiburón. Par de compas también, weón. Son amigos. Soltera. Ilegales. Soltera. No, ve al paso, ve al paso. El mejor consejo o la mejor educación que yo le puedo dar, considero yo, a mi hijo, de Dios, principios básicos, no mentir, no robarás, but introduce God to them. Yo siento que as long as hay diferentes personas en el mundo, right? Si la religión o la creencia X te hace ser mejor hombre, estoy de acuerdo con usted. Pero el respeto siempre debe prevalecer. Por usted no piensa igual que mi persona, no pasa siempre nada. El respeto debe prevalecer. Y usted es una persona que cree en Dios. Si Dios quisiera que todos pensáramos iguales, todos pensaríamos iguales, ¿no? Exactamente. Entonces hay que respetar. Hay que respetar. Siempre. Sí, señor. No juzgar, porque la gente le encanta juzgar. Sí, es el deporte nacional. Y lamentablemente usted juzga, pero usted no ve lo que tiene en su casa. Entonces primero vea lo que tiene en su casa y después habla. O practique lo que dice. Porque es muy fácil que yo me siente aquí y diga esto y esto y no lo haga. Ya, yeah, man. Claro, man. Con noche. Otra joyita. Estamos de noche. Come on, man. hay que empezar, hay que incluir eso. No, yo joyitas. Mismo lo voy a hacer. Yo mismo lo voy a hacer, porque si no, man. Sí, son joyitas para que la That's gente... That's when you shine like a diamond. Pero oh, cuando lo tiene por dentro, man. Pausa. Pausa. Ah, sí. No, no sé, no, no entiende. No es cuando pausa. Cuando lo tiene por dentro, es pausa. Pausa. Definitivamente. Cuando lo tiene por dentro. Ok, mae. Entonces, en Holanda, ¿con quién jugó? Con el AZ. No, no, pero eso es para una pregunta para él. ¿Se jugó allá? Es que ya lo dijo. Es que ya lo dijo. Ya lo dijo. Dos veces lo ha dicho. Yo solo escuché Holanda, sorry, mae. Rupert, I like you. Extraño, hermanito. Pausa. Mae, entonces, ¿cuándo llegó a Ajax? Rupert, I like you. ¿Cuándo llegó al Ajax, mo? ¿Cómo? Yo no sabía que había llegado allá. ¿A dónde era? Un X-Men, ahí mismo, donde fueron los pichazos. Donde fueron los pichazos. Era contra el Ajax. Contra el Ajax. Contra el Ajax. Contra el Ajax. Fíjese legítimo que lea el título. No, es que para decir la verdad, Toledo me malinformó. ¡Picha! No. De eso tenemos que hablar, porque mae, Esteban tenía su... ¿Cuántos años tenía allá en Holanda cuando pasó eso? Mae, 21 años. Entre 21 y hace 22. 10 años. Recién más o menos. ¿Pero cuánto tenías de jugar en el equipo? Mae, un año. Ok. Póngale 9, 8 meses. Un año calendario. No, un año. 8 meses. Un año temporada. Una temporada. Sí, exactamente. Y Toledo, usted jugó en el Arsenal. Usted jugó en el Arsenal. Él sabe la temporada. Jugó en el Arsenal. Sí, jugó. Conoce. Pero va. Y Crystal Palace. Y se viene un partido contra un rival de esos que hay que. Contra el PSV. PSV. ¿Y qué se pasó? Vino, mae, PSV. Yes. Se vino, Romero se lesionó, que era el portero de Argentina. Franceses, no. No, nigga. Beta. ¿De dónde? De no, no, no. Mae, pero es que yo estoy aquí para aprender, mo. Yo no tengo vergüenza si no sé algo. Esa me gusta, algo, esa es la actitud, eso. Vamos. No hay que tener miedo de preguntar. Roma, exactamente. Come on, man, si no pregunta. Y pero el mae escuchó el nombre y dice, fijo, es francés. No, el mae dice, ¡pese algo! ¡Pese algo! Es que como el mae lo pronunció. ¡Da PSG, nigga! Fue como el mae lo pronunció. Es que, vea, PSV. PSV. PSV is other team. Okay. It's not where Navas is playing, sir. Oh, tranquilo, papi. No, okay, entiendo. Romero, que para que estemos claros, Romero era portero de la selección de Argentina. Romero es no, eso no es Romario. Eso no era Romario. No, Romero es like Argentina. Romero sí era el portero de la selección de Argentina en ese momento. Ese fue el día que se me fue el avión, usted sabe esa historia. Sí, sí, sí. ¿Podemos contarlo? No. Ok. Está listo. Muy fresco. Eso fue hace... Familia, no, sí puede contarlo, pero se ve muy responsable. Escuche, fue hace 11 años.
Sí, te puede contarlo, bro. En otros momentos de la vida. I want to ask you something. You think me care, ¿no? Pero entonces podemos hablarlo. Pero mejor no. Seguimos. Entonces. Ay, ay, ay. Pues pasó eso. Ahí fue donde yo aprendí que. El mae muy, psycho. Hace 11 años salió coronavirus, no puede haber vuelto. Nadie sabía públicamente, pero yo. Yo sí adelantado, lo sabía. Adelantado, yo no me jugaba ese riesgo. Adelantar el juego. Pues no, ahí. De ahí eso fue cuando ya empecé a experimentar lo que es competencia alta de nivel. Ajá. Yeah, ok. Yeah. Entonces jugaba con. Next Level. ¿Con quién jugaba, mae? El otro día hace como. No, déjala, no, hace como 15 días este mae mandó el video al chat de que tenemos nosotros. Sí. Sí, usted, nosotros. Eso y mae me dice, la veo yo, mae, hablé con Esteban. Esteban dice que. Voy para adelante. Voy para adelante. Y este mae me dice, vea, y mandó el clip que él no sabía. Él no sabía. Yo no nada sabía, mo. Sorry. Porque Pi no está metido en esa nota, ya. Mae, cuando hablemos de. Deporte Rey. Ok. No, no, pero igual, el mae sabe mucho más de otras cosas que no sea deporte. Exactamente. No, y por eso somos socios. Él sabe del lado que yo no sé y viceversa, ¿me entiende? Conoce, wow. Chaña. Mae, entonces llegó Romero de España. De Argentina. Mae, ese mae mandó el video y yo se lo íbamos entrenando en la mañana, mae, entrenando, caminando como entrenando como gordito subiendo una lomilla y enfocó con las viejitas ahí a la par y ellas pasándonos. No. Y las viejitas nos pasaban, íbamos subiendo y eso era así muy egoísta, robando el oxígeno de todo el mundo, subiendo la cuesta. Le enseño el video que usted mandó. Y este mae, "Oh, that's Esteban." Wow, y el mae empezó a ver. Cuando, yo voy a decir la verdad, cuando pasó esa vara. Sí, así, cuando pasó. Cuando pasó, en el momento que pasó, y usted agarró el maestro a patadas en la cancha, yo me sentí orgulloso. Ok. Yo me sentí orgulloso. Pero yo quiero, no. Sí, para que la gente, los que no saben cómo era yo. Ahí yo les pongo el link ahí. ¿Me entiendes? Explique qué fue lo que pasó y lo que ellos están hablando, mo. Yo no agarré a nadie a patadas. No, suave. Toledo, tranquilo. Usando deja, palabras. Deja él que me mal expone. No, es eso. Yo me defendí. Okay. Es diferente a. Con patadas. No, es que es diferente. Porque él me tiró push-ups. So. O sea, como yo vi la vara, yo me sentí orgulloso, King. I was like, that is a security guy. Que ves hasta el alma. Yo dije, yeah, Batman. Pero, a como yo lo vi, pero más bien en el último My boy, salí lesionado, lo pegué mal. La verdad. Sí, yo sé. Me golpeé, usted la verdad, me lastimé. Usted me contó. Pero no podía pero en está, cámara está de Roche, de estaba herido. Está loco, bro. Ok, cuéntalo él y yo cuento dele lo que usted. Yo vi. Okay. Dele usted. Es que es diferente. Sí. Esteban, sí. Cuéntenos, man. Lo que usted pero pasó en la cancha. El entorno de la mejenga, qué partido el era y todo. Full. Ajá. Contra el Ajax. Claro. Ahí es donde más se equivocó. Donde no, donde usted se equivocó. Minuto XXXX. Ok. Estoy viendo la jugada. La bola está al otro lado de la Vamos cancha. Perdiendo 1-0, ¿ah? Y era como minuto 20. ¿Y este partido era algo significante? Semifinal duro. Para la Copa contra okay. el. ¿Cómo lo Big digo? Year. PSV, Big PSV. PSV, bro. Es como decir Heredia contra cualquier bombeta. Okay. Entonces, pum, 1-0. Vamos perdiendo. Gol. Le metieron un gol entonces. Rastafino ese. Mal colocado. Bueno, 1-0. Mae, estamos atacando. Si usted me pregunta realmente cómo yo percato que alguien venía, mi única respuesta va a ser, como anteriormente en otras ocasiones, me he salvado de. Hey, tengo un ángel. I believe in God. Yes. Somebody protect me. ¿Cómo usted le. ¿Qué más explicación le va a encontrar a tener 60,000 personas gritando? Usted chiflando, bien frente. Estamos mentalizados en el gol y que algo le diga, vuelva a ver, because somebody come with it. Yeah. Alguien venía subsidiando. Es que literal, estaba en el aire cuando yo lo vi. Ajá. Si usted deja el vacilón y todo, si usted está concentrado en algo y alguien viene a gran velocidad atrás y lo impacta y su cuerpo no está anuente recibir ese impacto, sin exagerar, yo podía quedar inválido. Sí, un claro, mal rodillazo. Claro. Un mal rodillazo.
en la parte que no es de la columna, sabemos cómo termina. Claro. Termina con los desequilibres. Go look for the boy. I'm they take the fly next year. Me extraña. Me extraña sacando hacha. Son tres vuelos llenos. What? Batman thing. Who the boy? The whim there. That boy there. Where in there? Who do this? Here in my spoops. Did you see that? Did you see that? Here in my C. K. Ritz. Buenos días en Holanda. Goedemorgen. Yo no sé, esa razón. Entonces sintió la mala vibra que venía por detrás. Sí, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted volvió a ver? Y en el momento que yo volví a ver, el recordé mal. Una película de Jean-Claude Van Damme. Bloodsport. ¿Cuál? Pero no es vacilando, no sé. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ey, pero la, ¿cuál película? Bloodsport. Era una. Yo no me acuerdo. Era en la playa. Peleaba como contra siete. No, solo él. No era Street Fighter, no. Y la cosa es que yo me acuerdo un Jean-Claude karateka Band. Que lo me hice. Ay, yeah. Do it. Yeah. El man, do it. Do it. He was like Cobra Kai. Y cuando yo como que caí, se exageré y dije, well done. Finish him. Put a sub-zero. Finish him. Y por eso yo fui. El man cayó al suelo. Finish him. Son de esos, ya ahí es donde usted ve que ese Sikiris es el hombre, digo, porque ya, el man está en el piso y siguió. Cómalo, cómalo. Páusalo, páusalo. Ya, no, what the mother. No, lo que me gustó fue que usted se quitó, patadita, cayó al suelo. No. Y le metió la feria. No, y se cuadró para lo que venía. No, es que él no sabía si venían más. Yeah. Yo lo entiendo. Usted, Chaña, como usted había dicho de nosotros, ahora cuenta eso, como su mentalidad en ese momento por la posición que el mae estaba y toda la vara. Yo empecé a ver mucha gente corriendo y recuerdo que alguien dijo, cuando el corazón está en el máximo, apártese, vea por detrás, vaya y se vuelve a apartar. Bien. Entonces, donde yo iba reculando, somebody coming, me ready. Se cuadró. Gracias a Dios no respondió. No, pero usted, pero me dijo que usted le pegó una patada en la rodilla al mae, casi si quiere la pata. ¿Uno van a hacer? Legalmente sí, pero había mucha cámara, no podía salir rinqueando. No. Caminó como negro el ¿qué? El camerino yo estaba pidiendo hielo. Camerino, vendaje y todo. Masajes, por favor. Pero, o sea, al final de cuentas, el entrenador suyo. FIFA. Herjan Verbeek, correcto. Sacó el equipo y dijo, no hay seguridad para que un jugador esté jugando. Uh-huh. Eso nunca debió haber pasado. Uh-huh. Claro. No es respaldando la acción. Lo expulsado. No, pero que es pues una hora de momento. No, lo expulsado. Pero hay que recalcar FIFA. La actitud del entrenador, de Herjan, en ese momento. Yes. Porque Verbeek dijo, no, aquí no hay seguridad. Las para condiciones para que haya un tren. Correcto. Salimos. Vale, yo lo analizo como cantante. Yo estoy en tarima. Okay. Usted está en tarima cantando. Yo estoy en tarima cantando en mi vara. Yo me subo borracho con una botella de vidrio vacía. Pero en acción de. Y no lo conozco. En acción de. Y no lo conozco. Y viene en tarima, que donde no debería estar. Y viene corriendo hacia donde mí. ¿Qué le va a hacer usted? Welcome. No. ¿Está loco? Ah, welcome okay. to my pichazo. Welcome to Jazz Rock. No. Y yo por detrás, bam, bam, boom. No, esa hora pasaría y mi esposa brinca como un Saiyajin hasta con bot of the blood. Claro, Con su oña, ma, y si hay pichazos que ella se mete también con la botella. Ma, eso es una oña, ¿verdad? Lo es una oña, ¿verdad? Es una esposa de verdad. Sí, aunque ella sepa que va a llevar sopa de muñeco. Exactamente. Hay que meter. Sí, a mí me van a pegar. Ella va a pegar. En la noche le reclama, ¿por qué este me hizo? Gangsta team. Ve, mae, por ser de Sikiris, ñam banana, pausa. Ñam yuca, pausa. Cuacanat. Puro los gordos munchies. Eso es la alimentación que los europeos no saben. Por la cual, cuando viene gente de Latinoamérica y van allá, them tough. African man, them tough. Entre paréntesis, esto le doy, aprovecho para. Dale. Discúlpeme. No hay que disculparse. No, ya les estoy diciendo a ellos, they have to come here
Take this solo, sí. Test the plan. Sí. Test this. Mae, milagro que Pino ha dicho. No, no pegue la fucking mesa. Oh, aquí en la cabeza estoy hace rato. Hey, muchachito. No, calma. No, yeah, me esté, es igual, mae, los gordos monchis para la gente que no sabe lo que son los gordos monchis, mae. Ahí está la comida para ahí está la fresh comida caribeña. ¿Está tirado algún episodio? ¿Le ha dado chance para verlo o no? Monchis, sí, sí. Los monchis. Yo le puedo dar una receta a Toledo to make it better. Pero reconozco. Ah, son dos retos. Reconozco ya, que agarré una receta. Camarón en sandía de Toledo. Eso era mío, más bien. Yo se lo pasé a él, mae. Ok. Sí. ¿De quién tengo o sea, que decir? O sea, son toques. Son toques. Pero es la misma hora. O sea, lo que no entiendo es, no importa lo que yo hago, jugar en el Arsenal. No hay reconocimiento. Madre, cocinar mi camarón en sandía. Jugó a la par de Thierry Henry. No. Era Wright Phillips. El hijo de Ian Wright. Disculpe. Hey, come Wright on, Phillips. My brother. Ah, ¿sabes lo que está diciendo? No. Yo sé lo que estoy diciendo. Implied for the national team from England. Of course. Yeah, es el hijo de Ian Wright. Me extraña. Yeah, es que Ian Wright era muy compa mi tata. Se periqueaba mucho. No, sí. Este mae, suena feo, pero es la realidad. En ese tiempo no había doping. Mae. No se recuerda cuando ese mae, ¿no? ¿Cuál jugador era que el mae hizo el gol y se fue a la raya donde está el gol y se agachó y hizo ¿cómo así? ¿Cómo se llamaba ese mae? ¿Es inglés, mae? Maradona. No, era Maradona. Era un inglés que hizo esa vara. El mae celebró el gol oliendo la raya. No, señor. Eso es real. No me acuerdo. Voy a buscar la vara por YouTube. Estamos hablando de los principios de los 90. Y el mae perdió desde ese día. Nunca pudo jugar fútbol profesional. ¿Es like Paul? No, además se puse Paul Paul, I don't know the last name. No acuerdo, pero fue al principio de los 90. Voy a buscarlo. Ahí, voy a buscarlo y lo ponemos en el podcast. El Mai, está en YouTube, el Mai celebró el gol y se agachó. Y hizo así. Y volvió la raya de la cancha. Mai, no, qué bañada. Para trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Y después metieron el doping en la vara, Mai. Don Doping dijo, hombre, güey. Después de esa celebración, el Mai no jugó más fútbol por el resto de su vida. ¿Cómo se llama? Sí, el Mai mamó. ¿Cómo se llama? Paul. No, yo. Pero ahí. Yo con Paul. Pero ahí. Espera, eso lo tengo. Mándeme ese link al chat ahí. Y yo diciendo Paul. No. Lo vamos a poner para que usted esté en todas. Y el Mai hizo eso y después de eso al chat. Porque no había doping en esa época en fútbol. Y el Mai no jugó más. Rest in peace for Paul after that. Fue rest in peace. Done. Rest in peace trip. His career is. Véalo ahí, el Mai hizo el gol. Mal, Mai. Y después se fue y olió la raya. No, eso ya está muy pasado. La raya de la cancha. No, eso es muy original. Pero muy. Sí, vamos a pasado el raya. No, Pi, vamos a ser sinceros. No, claro. Muy por supuesto. Si Pi jugara fútbol, el Mai hubiera hecho el gol y hace. Y cuando el árbitro le dice, juegue, deme tiempo. Esteban, se viene la Cele Nacional, vienen otros pasados. Julia Bless, no mom, curse. Mm-hmm. Si tengo que estar para la Cele, ahí voy a estar al 100%. Pero hablemos de no la gente, a tintas medias. Pero hablemos de la gente de eso, porque llegó un momento en que Esteban se fue. My boy, hay mucha gente nueva. Ya yo tengo 31. Uh-huh. Yo voy como el vino. Entre más viejo, más mejor, fino. Más fino. Bueno, pero vienen nuevos talentos. Como y siempre, uno sabe claro cómo es esto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa vez que usted se fue? Porque, vamos a ver, cuando nosotros somos pro mi gente. Y nos. Mai. Rupert, pero seamos integrales. Ajá. Usted me dice viene a la Cele. That is because you think I have to be there. De hecho, él quiere que usted esté. No, es porque quiero. Usted quiere. Las condiciones dicen que debería estar. Está entre él. Nada sí, más. Pero tengo que demostrarlo, Rupert. Pero lo ha demostrado. Todavía tengo que ser consistente. Okay. Porque yo lo demostré. Eso es lo que entiende la gente. Este man no es conformista. No. No.
Y hay personas hay gente que son muy conformistas. This December come with a surprise. Deje pegarle, hijo de puta, mesa. Este diciembre vengo con sorpresa. Yo veo a Pique. Estoy sudando. Es que aquí nos conectamos. Y solo me vuelvo a ver un ojo yendo allá. No. Hay que estar sobre toda la jugada. O le dice usted o le digo yo. No, hace rato el mal estaba mandando un texto. Venga, yo estoy aquí que chaca. Yo estoy subando aquí, hijo de puta. No. Yo dije que eso 2020 iba a bajarle a pegar a la mesa. Ok. Entonces, ya la gente se acostumbró, man. Entiende. Eso está, el objetivo de integrar un mundial con la selección mayor está. Ajá. Siempre. Uh-huh. Sí, que vaya más fea. Todo bien, man. Sí, el compromiso. Okay. No, el compromiso está, eso no lo dudes. Okay. Pero what next? Okay, tengo una pregunta, madre. Siendo portero, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo confirmó eso? ¿Verdad? Para no pelármela. Antes, no era, antes del programa no era portero. 100%. Lo confirmó, ¿verdad, madre? Sí, sí, siendo portero, ¿verdad? Sí. Me golpea mucho la mesa. Okay. En cuando le meten un golmo. Esa vara te afecta en el momento, o cómo usted maneja esa vara, porque siento que es culpa suya. Yo quiero retroceder un toque porque tenemos defensas y tenemos todo el mundo. Él es la última persona, yo sé, yo sé. Él es la última persona en la cancha. O sea, es que hay mucha más gente que tiene que hacer su trabajo. Sí. Sí. Usted ha dado en el clavo. Sí, mae. Okay. Y no saben para mí. Mae, es técnica, papi. Yo estoy en técnica. Todo gol es culpa del portero. ¿Por qué? Porque ese marco es what you have to protect. Claro. Lo que usted tiene que proteger. Bueno, no pegue ya, mae. Ya. Pegue la mesa, mae. Ya. Vea, ahí dijo algo. Ya no puede aguantar. Ya se está poniendo malo, hermano. Ahí vale un poquito de agua de río ahí. Entonces, gracias a la chola. Cuando yo voy a Cartago y me meten un gol de media cancha, mm-hmm. Yo digo. ¿Me metieron un gol de media cancha? Sea tonto, ponga todo el mundo a atajar, güey. Más allá. Con mi respeto pero le han hecho y admiración. Más ese gol de Cartago. Mm. Mis respetos para mi amigo que ejecutó. Que ¿quién? ¿Quién era? ¿Quién? Don Cedín. Don't ask me, Dina. Vete. And delete the thing, voy a cortar ese pedacito. Bien. José Sosa, ya me vino a la mente. José Sosa, de José vuelta. Sosa. Ok, estamos de vuelta. Okay. No es Sammy, ¿verdad? José. José Sosa. No se tiñó. No se pañatizó. No se pañatizó. Qué bonita. Justa, pañatizó. Yo voy a venir. ¿Qué? ¿Todos los jueves? No. Miércoles. Pañatizó. Pañatizó. Okay. Me gustó. Excelente. Mae. Eso me gustó que usted dice. El portero tiene responsabilidad en cualquier gol. Sí, señor. En cualquier gol. Sí, señor. Y yo soy el más autocrítico que puede existir. Claro. Eso está bueno. Pero si él se pela el culo, yo se lo digo. No, y un montón de gente creo que lo dice la vara también, güey. No, pero ojalá diferente que venga de Toledo, ¿ah? Vea más para Dios. No. Mucha gente lo dice y es cierto. Y yo soy el primero. A mí nadie me tiene que decir, yo soy el primer crítico. Usted sabe. O sea, cuando me dije, esa bola. Que puñetío había que agarrarla. Sí. Ese gol, no le pueden meter ese gol. Usted es un chichipate. Así es como yo me califico. Chichipate. Usted es un chichipate que le tiran de media cancha igual. Chichipato. Pero le mando un mensaje cuando yo ando ready con la pámpara encendida. Brr, bebecita. No. Brr. Estamos en Costa Rica. Brr. Brr. When me ready. Brr. No. Bebecita. Brr. Brr. Así okay. Es. Hey. En Costa Rica, no. We don't rule the R's. We don't say brr. After this, so much people will hate me. No. No, pero ya te odian. Ya te odian. Entonces, exactly. Hey, unos más. No, es doble odio. You need the hate. Of course. Yes, man. No. If they don't hate you, you ain't doing shit. No. Ellos dicen, no está haciendo nada, man. No. ¿Sabes lo que ellos dicen? Dice, no, más es pura vida, pues está loco. Man, sí. ¿No están equivocados? No. Este man es un man de chanquilo. Tenemos a dos envenenados aquí al frente, Mo. No,
este mae, y eso no, mae, está viéndolo, por favor, por favor, dígame. Diga lo que va a decir. Yo realmente siento que yo conozco a este mae hace muchos años y el mae es lo que es. El mae respeta. Si I'm like you. Yeah, if I don't like some. Pero es que como tiene pero que ser todo el mundo. La diferencia sí, es que no son. I call Toledo. Hey, what's up? I don't like you. But. Así it's soy the yo. Same like me. Llaman, llaman. Él, sí. Él es así. ¿Qué voy a hacer yo? Decirle, Toledo, no me gusta que me diga así. Más me problema. Picare picha. ¿Para qué? Yo soy para así. Que me diga eso. ¿Me entiendes? Y un día que yo le diga algo que no le guste, le digo, vaya a ver. No. Él puede decir lo que quiera porque yo entiendo cómo es él. Yo sé cómo soy. Yo sé cómo es usted. Te respeto mucho. Y no, mae, yo puedo hablar con cualquier persona que sea de diferentes formas. Y ¿acaso que yo le estoy diciendo a Toledo? ¿Quién es el mejor portero? Esteban Alvarado. No, weón. Es que es mentira. ¿Sí? No. Hola. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Quién es el mejor portero? De Costa Rica. Del mundo, Alvarado. No. No, para Alvarado es Alvarado. Lonis. No, para mí, en este momento, no, hablando del Chile. Pregúnteme a mí. Pregúnteme. Para mí. Quiero que me haga la pregunta. No, pregúnteme. ¿Quién es el mejor portero del mundo? Mundialmente. Pineda lo es. Del mundo. Yo. En de 50 diésel. Turbo. Porque si le meto 100. Pausa. Baby, ando en la jipeta. Realmente, ¿cuál ha sido el portero que usted dice, guay? Para yo, usted. Yo quiero llegar ahí. Solo dos he visto que yo mundialmente llegué. En toda la época desde yo quiero llegar a hablar y todavía guardo la esperanza de decirle aunque sea la mano Oliver Kahn y ¿De dónde es Oblak? Oblak también. Oblak. Claro, weón. ¿De dónde son? Ese más es el top 5 de historia para mí. Oblak from Eslovenia en Oliver Kahn from Germany. No, pero sabes right. Que Alemania saca porteros como like Rice. Sí. Sí, eso sorry. Sí he visto. Puña, sí. Yo mal estoy creyendo a Toledo que él jugó con Thierry Henry. Yo nunca dije Thierry Henry. Y para mí Thierry Henry es egoísta y no quiso. No quiere reconocer no que Toledo influyó en su carrera, man. Toledo le dijo, muévase a la derecha, yo se la pongo a la izquierda. Ay. Pausa. Bye. Yo se la pongo a la izquierda. Yo tengo Seaman. Que. Seaman. Seaman, no. England, por muchos años. Para mí, Seaman, no. Toledo. David no, pero, Seaman, pero no. Pero Ronaldinho no, lo hizo mierda. No, sí. Eso sí, man. A los 17 años. Sí, sí. Sorry. No, vamos a ser honestos. David Seaman. ¿Usted recuerda el error de Seaman? Yes. Against Ronaldinho. Claro. Claro, pero what todos los. What he do before. Yeah, Bates. Bates. Like Casillas. Like me. Not Casillas. Noyer. Sí, oye, hábleme. Te estegué. Mae, ahí me defiendo un poquito esos con esos con, dos porteros. Cartel. Es el The new generation boy. Bonte Killa Messe. No. It's the old school, the father of the dancer queen. Bonte Killa. No. That's Beanie Man. Beanie. Okay, Beanie. Between Beanie and Bonte. Bonte. Para mí. And the third one, Bob's Cartel. In come with no, en la nueva generación es Vice Cartel. No, sí, pero en la claro, nueva claro, generación. Claro. Tal vez no sea lo que más le gusta. Yeah, but the 1989. Pi, disculpe. Vea, mae. I need wine. Entienda, cuando salió Bonte, originalmente. Me voy a tirar a DJ Jerry. Cuando salió Gerald, yo lo conozco. Claro. Es un gran muchacho. Jeremy o Gerald. Nothing about music. No, not Gerald. Jeremy. Jeremy, perdón. Gerald es otro. Saludos a Jeremy. Ok. Para que sepa nada más, mándame un rapidito aquí. No pegue la mesa más mal porque se está desconectando la mesa. No, suave. Cuando salió Bon Tequila, desde Yellow Man, la evolución a Bon Tequila fue algo nuevo. Ajá. Entonces, del 9-3 para allá, hasta que llegó Vice Cartel, hijo. No, espermatozoide de Bon Tequila. Vice Cartel no llegó después. Vice Cartel está desde el tiempo de Bonte. No. Es un hijo de Bonte. No. Vice Cartel. No, hay canciones de Vice Cartel que hace 20 años. No, señor. Vice Cartel empezó. Es como decir, maecita, pon cante que si tienes 6 años. Bonte was the man of alliance.
Bon, él es el dueño. Él es el dueño. Deje pegar la mesa, man. Porfa, man. En. Ya. Se desconectó. ¿Quién trajo a Vibes Cartel al negocio? Bonti. Gracias. Okay. Y Vibes Cartel le escribía a Bonti en el 2000, 2001. Exacto. Vibes Cartel, pero esa caina tu si Bontiquila, son toques, si Bontiquila no le da esa oportunidad al hombre, to open the business. Y después para darle el campo al hombre, y cuando entró, claro, el maestro ya acaparó. Pero sin Bonti. The real father is Bonti. Porque Bonti Killa Gimli. Igual que Ninja Man le dio el campo a Bonti. Ok, pero espere. Espere. ¿Y quién le abrió para Ninja? Kieputan. Kieputan. De Fireman. Oiga esto. Kieputan le enseñó a Shabba Ranks y a Ninja Man cómo comportarse en tarima. Dicho por Kieputan. Okay. Sí. Ok. A nosotros. Okay. Tell with that. Mok. Que ese mal les enseñó cómo brincar y el desmadre. Hágale números, Kieputan. Como dijimos en Secret, don't tax more. Don't tax no more. No emphasis. Y como dirías, Rupert, no hable más. No hable más. Don't tax no more. Pero con esa voz tan. No hable más. Nunca en la vida. No hable más. Más dicen que en la vida se explode él. ¿Qué va, man? ¿Qué va, papi? ¿Qué va, iré? Es una broma interna. Don't tax more. Pero no es la realidad. No, yo crecí en el 2009 con The Chata de Mapri, The Dallas Sign, Romping Shot. No, es que hemos a Vibes Cartel. Pero somos generación nueva, somos unos chamacos, somos unos pollitos. Bueno, usted ya es viejo, man. Ya, no. Yo, pero Cartel, Cartel desde los del milenio para acá. Exactamente. But before, you have Bonti, a real man, a the king. The Warrior King Bonti. Yes, okay. Pero vea. In my personal opinion, Vibes Cartel start from a Bonti. New generation. Exactly. But new generation the Bonti. School original from Bonti. A white thing. Yes. Porque la gente que Cartel metió al negocio, porque él hizo lo que hizo Bonti Killa. Claro. No fue un artista egoísta que solo fue él y se acabó. Él metió para decir Popcorn es uno. Nada más para decir Popcorn. Cartel no fue nada tonto. Popcorn es mejor. Cartel no fue nada tonto. El Mae. Y Mae Idiot. Y Mae Idiot. Aparte de lo que hizo. Cárcel, sí. Pero, suave, estamos hablando musicalmente. El Mae agarró lo de Bonti, callejero. Y agarró lo de Beanie. Street Trap. Fiesta. Trap. Trap. Tell to the people, trap. No, pero eso es not nice. Not nice el productor not que nice, le trajo eso. Nice, yes, the production. Pero right. El Maya agarra Bontiquila de los calles que ghetto y agarró Beanie Man, la parte comercial, y los fusionó, King. Mm-hmm. Los mejores de los dos coming mundos. Coming on a ramping, ya, pues nunca va a escuchar que Bonti cante no. así. Pero eso. Wait that fuck, no. Wait that fuck. You're calming fuck and beep. No, pero le voy a decir algo, Ramping Shop. Eso fue la canción. Ese es un ragamurfo. Ramping Shop fue la canción de Cartel que ya lo hizo mirar. Eso llegó a Estados Unidos. Conoce. Y tuvieron que cambiar la pista porque es de Neo esa vara. Pistas de Neo. Porque entró el Billboard la vara y tuvieron que hacer el despiche. Él sabe música. Sí, él entró, pero sabía que tenía que modificar con lo que originalmente. Y ahí es donde más empezó a trabajar mucho más profesional. Estoy perdido. No, okay. You good, man. Yo creo que ese más entra en los entrenamientos. En si el fútbol de aquí a un año no me da DJ Bustamante de 100 años, no digo. Cantante. ¿Se tira algo de cantar, no? Me from Sekiris 9 millimeter. Dele beatbox. Sigamos en lo que estamos. Yo quiero escucharlo. No, Toledo. Quiero escucharlo, man. Una cartel ahí, una de cartel por lo menos. Yo no soy un profesional como usted. Pero no es de profesionalismo. Es de algo que usted le nace aquí. Yo quiero que le den like porque, ay, qué bien rapea. No que se burlen, qué mal, güey. Ya se burlan de por ser portero. No son. Dígale. Se burlan porque yo engancho y me queda a la izquierda muy larga y no puedo patear y gol. Ve, oiga, son toque. Ve lo que más está hablando ahora. Él es el real thing. Él es el crítico más grande de Esteban Alvarado. Exacto.
Thank you, boss. Yeah, thank you. Tiene clara, ¿sabes? Tengo que darle las gracias a Toledo, que es de música, pero resume mejor que muchos disque críticos del fútbol. Disque profesional del fútbol. Wait, blood clap, please. No weird. So shut up, you. Oh, nunca he jugado nada. Yo no sé de quién está hablando, pero se le cagaron. Oiga, Rupert está mejorando. No. Hagamos el U. I don't say U, but in Philly. Pausa. Mae, momentos tops para usted en su carrera, mae. ¿Cuáles son? Aparte de estar en Los Gordos. Aparte. Así, tops que usted puede decir. Ya van así, puede. Igual me chavo. Yo le voy a decir a usted. Yeah, man. Usted pone un chamaco de Siquirres, ¿ok? Yes. Digo, para Moses Frisco, yeah, man. Y le vamos a agregar a la doble que era yo, Esteban Alvarado, un chamaco hiperactivo. Okay. Vamos a ir protegiendo la mesa. Voy a poner un paño aquí. Ese chamaco suena, de Siquirres jugó dos veces cuartos de final de Champions. Ese chamaco siempre estuvo peleando por la liga holandesa. Ese chamaco siempre estuvo en la fama en la liga holandesa. That's why when we see back, I say I'm proud of my fucking self. Bam. Claro. You know it go. Claro. Y no me importa lo que la envidia, que pudo llegar. Yo pude llegar, pero usted ni llegó. Claro, yo llegué ahí. Hablemos, no llegó, no, ni siquiera empezó. Ni siquiera arrancó. Empezó, papi. Sí. Mae, hay mucha, I'm living off that. Yo no sé, hay mucha gente que ve en fútbol y todos son entrenadores, ¿verdad? Yo no sé. Aquí todo el mundo es técnico de la técnico. Barra. Aquí todo el mundo es un técnico que hay que respetar. Oiga, lo voy a decir algo. Pero Wolan, I have to big up some kind of trainer like Medford. Medford, bam, 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 bam. Medford, un aplauso para Medford. Por favor, Medford, my blood. Amigo. Muchas veces a mí no me gusta. No. Ocupamos esa quijada aquí. Oiga. You know why I like Medford? Pausa. Pero sí. Medford es directo. Sí. ¿Me entiendes? Habla el filipito y todo. Yeah, I'm like it that. Yeah, entonces para real, mí Medford real, es real. Él es real. Y Jafet, ¿cómo real? Es Jafet? Jafet es directo, por eso lo odian, porque a la gente le estanca que alguien le diga la verdad en la cara. Igual que Toledo, maestro. La gente directo, le encanta ir a sentarse al escritorio y right on the team, but disculpen. Escribir y escribir, pero no ver lo que tienen en la casa. El espejo. Primero vean dónde están, en la pecera. Yes, I. ¿Me entiende? Sí. Después critiquen. Ok. Oficialmente, hágame el link con Jafet. Jafet tiene que venir, me encantaría. Vamos a hacer este link. Jafet Hernán Medford, Alvarado Esteban.com. Follow. Mae, Rupert, usted sabe, esa muchacha que está ahí atrás, mae, si quiere hablar. Solo risa. Si usted quiere hablar de fútbol, mob. Ella sabe mejor, más que. Yo creo que usted. Y yo la veo con. Hey, yo la veo con las. Ahí, como diciéndome. Fálleme por una para que vea cómo lo quemo. No, un big up para Bibi, usted sabe, Bibi. Sí, la mujer, okay, la mujer de la mesa. Ok. Ya, man. Falle por ella, una para que ella. Ella, yo debería quitarme de aquí y que ella se sienta aquí. Ah, no, es que se va a convertir en otra vara. Ya se va a convertir en una vara y no. I don't, sí. I, en sí. Dos semanas, I'm sorry. Jueves. You know it, go. All right. ¿Qué hay en dos semanas? O sea, estoy mamando, ¿qué pasó? Vamos a quitar a Pi. Ah, oh, Ras. Oh, bien, man. Ras. De los Gordos Network, me extraña, man. P es parte fundamental. You can put it out. No, Neva. Está loco. Man, es que no tenemos más micrófonos para agregarle a alguien más. Es que eso la vara. Entonces, yo me sacrificio aquí. Wedding Watade. Yo me estoy muriendo de la. Wedding Watade. Man, este. ¿Agua del tubo o qué? ¿Cuál empresa le pagan aquí? No, vamos a hacer policía. No, esa. No me diga que es la que están quejándose, que mandan a cortar la cobella. Es esta, ¿vea? No, Niem. Ahí dice, botella transparente. Siquirres, la alegría. No es cacique. La alegría, Siquirres. Si usted toma esa agua, va a vivir 25 años más. Directo desde Surquí. Surquí, si quiere, la de Beta Wata. Wow,
Guatá. Es como, es como. Tibieta, Guatá, yo, yo hablé con DJ Ronce y el mae. La mejor agua del mundo es el, agua de tu voz, Cieneguita. Cieneguita Guata. Yo, mae, ¿estás seguro, mo? Cieneguita Guata. Mae, se inyecta, weón. Cieneguita Guata, weón. Haga la prueba, mae. Haga la prueba ahí, el mae. Ah, this is the number one. Uno muere, ningún carnicero dice que su carne, carne es mala. Pausa. Ok, entonces en diciembre ya tenemos la sorpresa carne del no Alvarado. Mal. ¿Qué? Vamos, que, esa es la bronca, mae. No podemos sentarnos a tomar guaro con un compa. Que no toma, weón. No, sí, que no toma, pero yo por lo menos. La dieta. Sí, yo estoy haciendo una dieta vegetariana. El agua Chile me sirve. Chile. So, God bless us. ¿Estás haciendo una vegetariana, mo? Entonces, Monster Pizza no. O sea, yo es not a fire lion, yo es not a fire tiger, yo es a fire rabbit. Ma, yeah. Pero no, 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 huala. ¿Sin pescado o con pescado? ¿Cómo es la vara? Espérese. Me recomendaron que sea vegetariana 100%. Pero no se puede. ¿Con queso o sin queso? Yo o me huevos. Puse a analizarla. Vegetariano viene con huevos, queso y eso, sí. Entonces yo digo, tengo que eliminar la carne. Mm. And carne represent proteína. La proteína. Pero el brócoli tiene más proteína que la carne, dice. Sí, Toledo, ok, vamos ahí. Voilà. Dice. Botanga y la igual. Porque está en el gym, hermano. Brócoli. So many calories a day. Ajá. After bring a entrenando. Big entrenando. A big with piece steak. Of beef. Steak. Cow, steak, from cow, vaca. Cow. Es una rasposa aquí. Mae. No dijo carne, no dijo carne. El mae me vuelve a ver. Es sensual, es sensual. ¿Qué más? A big piece of meat. ¿Pero qué? Un churro así, like un churrasco ahí, un T-bone ahí. Con la grasita, con la grasita. Yeah, 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 with the fat thing inside, you know. Don't put it out. ¿Tres cuartos o qué? ¿Tres cuartos o término entero? Estoy tratando de ayudarlo, King. Pero se pone. Pero se pone para volcarse así de chilena. Estoy tratando. No. Yo le recomiendo a la gente que coma bien and siga los gordos ponches. No, estudie qué es lo que usted se mete a la boca. Pausa. Ya no me está gustando el programa. Ya. Todo empezó bien cuando lo estaba dominando, todo era muy bien. Ahora que no lo estoy dominando, vieras que no me gusta. Ok, repetimos eso. Estudien lo que metan a su boca. Pausa. Okay. Tengo que decirlo. Pausa. Sí. Lo que metan a la boca. Cero salchichón, cero chorizo, nada de embutidos. Sin jamón. Sin grasa. Pau. No, embutidos. Pau. Embutidos es malo. Okay. Aunque sea con grasa, tampoco no. No. No embutidos. No. También okay. Si no fat guías, no. No, embutidos no sirven en la real. Es mejor mandarse una pechuga bistec, de pollo sí. O un bistec o hasta un pedazo de posta de cerdo que mandarse un embutido. Toledo, yo estoy experimentando, estoy lesionado. Estoy experimentando estos días vegetariano against beef. Okay. The vegetarian people. Yes. Is against the people who eat meat. No. Beef. Dependiendo si son vegetarianos o por veganos. ¿Qué razón? Veganos. Sí, veganos y vegetarianos no, son muy diferentes. Hijo de puña, Toledo, está estudiado, güey. Que el mae todos los días va al gimnasio. Yo sé que no parece, pero el mae va, güey. Toledo, está estudiado. No, mi esposa me pone en todo. Ella, hay un tiempo que ella se va a mi esposa también me pone en todo. Claro. Por ejemplo, anoche. 9 o'clock, the last eating. A las 6 de la noche. Ensalada and fish. Ensalada. Ensalada a las 6. No puedo. 5 más bien. Okay. Antes que se oscurece. Ok. A las 11 hay algo que me llama. 9 o'clock. Me see the fridge. Che, man. I'm in one fight with the fridge. Es que no se puede. Yo sí se puede. Sí se puede. Lo que tiene que ser Rupert. Es engañar a su estómago a esas horas. Sí, pero ¿cómo voy a engañarlo si veo a mi hija que saca un helado como con 10,000 copas? Eso es la bronca. Cuando ella tiene hijos. ¿Quién compra el helado? No, ella es culpa dice, suya. Ella dice, papi, Lekker ice cream. Y la tripa me dice, gruk, gruk. Vaya para allá. Mob,
Mo, para tener chiquitos, mae, es este mae. Porque tiene chamacos, siempre hay algo dulce en el te chante. Lo a, y... Te lo voy a donar porque se levantan a las 5 y se acuestan como a las 11. Hijo de puña. Bienvenidos a mi mundo. Bienvenido, les mae. He comprado pescado. Perros, ya. Solo falta una vaca y un búfalo, mae. Ya estoy cansado. Para completar la vara. No, sí, abay, mae. No, y al final. Digo yo. Al final, Rupert, el perro, digo la yo. Vaca o el búfalo no, es de uno. El Rupert, o sea, digo yo, con los pescados le van a echar comida, los van a ver, se cansan. No, es de uno al final. Papi, mae. Más pescados. Digo, no, sí, abay, mae. ¿Cuántos claro. pescados tiene? Bueno, peces. 50, negro. Ras. 50. No, y todos peceras salados. Peces tropicales, fresh. 50. Fresh. Fresh. Y la otra semana empiezo a poner los que me voy a comer. Madre, escucha, yo estoy mal. Yo tengo la misma pecera y tengo como 6. Beta, ¿qué es lo que tiene? No, y no, beta, hay beta, no, no, beta. No, beta. Hay uno ahí. No, no, hay yo uno, también hay tengo dos tiburones herbívoros. Pero hay uno de los que usted tiene ahí que hace rato están pidiendo patacón, mae. No, hay uno grande, ya. Hay uno grande ahí. No, 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 el único que se va a comer soy yo. Yo leí demasiada moncha ese mae. Mae, la vara es una loquera cuando usted ve la una pecera, mae, y cómo ellos conviven en la vara, ¿verdad? Eso es la nota. Es un viaje. Eso es la nota. Vuela. Más bien, ¿cuál es tu usted? ¿Quizá? ¿Cuál es tu usted? ¿Tute is the Rasta Boy? Yeah, sí. Tute tiene una pecera de agua salado. ¿Qué mae tiene? Eso ya es niveles. El mae tiene todo. Pargo rojo, pargo rojo. No, no, no. El mae tiene toda la película de Nemo ahí. Sí, 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 pero... No. Toda sí. la película lindísimo, de Nemo está ahí. Lindísimo, mae, el camarón, langosta, el pez payaso, el blowfish. The same thing I want to have in my room. Yo también, mae. Eso es, eso es lo que a, te hey, da la cacheta. To give a kiss to me, hey. Eso es, este mae, ese mae, tú te tienes un chat que se llama Caribbean Jam en Ciudad Colón. Vamos el para allá. El que también. No, es que mae nos trajo. El mae trajo. Ahí hay comida de ahí. Mae nos trajo. Entonces no hay que ir, hay que ir. Pero, Dios. ¿Usted vegetariano puede con el pescado o no? Hago mis excepciones. Porque pescado es válido. Pescado es válido. Pescado, carne roja, carne de cerdo. Hago mis excepciones. O sea, el que quiere Monster Pizza ahí, si no, hoy hay Caribbean Jam. Hay de todo, mae. Veo, veo. Ciudad Colón. Pero no hay chicharrones de Don Rupert, man. No, es que me... No, es que Edgar Silva arrasó con todo. El flaco, el flaco. El flaco. No, 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 ese man come como un gordo. Fuck that. Ese man se mandó a cachete. Todo el programa, el man pasó monchando. Yo no sé si estaba mandándose el chicharrón para no caer en la borrachera. El man no comió el día anterior. No, no, no. El preparado. El man dice, bueno, ahí hay chicharrón. No, terminaba el chicharrón y el man. ¿Dónde está el man? Más chicharrón porque me estaba tomando. Sí. Vinito, vinito, vinito. El mae estaba como... Nivelando, ¿qué? Nivelando. Tomar vino es tomar también, mi hermano. No, es... El mae dice vinito, vinito. Ah, no, güey. Sí, dice vinito. No, es no, no califica, no califica. Jugo de uva, mae. Eso es al suave. Vinito, 10.5. No uvita fermentada. Al final de cuentas, lo que quiero saber es en el futuro... ¿Qué viene? No es que viene. What is cool? What do you want? To come to your life. Just to be happy with my family and my people around me. Por just favor, dígalo that, en español. En español para solo estar oyentes. Feliz con la gente alrededor mía, la gente que mi papá, mi mamá, mis hijos. Family team. My family. Brothers, mis amigos que son contados con la mano, but the real soldiers there. Siempre. Yeah. Está, you know what is a real soldier? Por supuesto. Okay. Véalo ahí. These are real okay. soldiers. Okay. Okay. I love to see that. Muchas gracias, Calipinga. No, no, no. Yo hice así. Dale ahí. Y yo, pero Rupert, yo hice así. No, yo sé que usted sí. Pero es la misma vara. Este es lo mismo. O sea, eso es mismo. No tengo sangre, no. Marido, ni me va a terminar. Mire, véalo ahí. Y hago yo, véalo. Gracias. Toledo, no diga tan feo, man. Por favor, la verdad. Carepicha es una palabra tica y hay que aceptarlo. Bueno, me gusta. Cada vez me enseña más usted. Ay, carepicha. Es que es diferente, vea, en inglés. Caquet. No, 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 picha. Es sí, diferente. Sí, sí. No, no, pero también hay que carepicha más bravo. Ese. Sí. Sí, que carepicha va mal parte. Ma, es que por eso. Es como cuando uno dice, ese hijo de. Yo no claro. lo voy a decir porque mi mamá me va a tener un. No, 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 es como en inglés. Me le van a pegar con la hora de machete. Motherfucker es un verbo. Yo llamo a Toledo y le digo, good morning, my boy. Yo, son of a. My boy, volando. Yo no uso esas ey. Palabras. Ey, yo no le dije, buenos días. Y digo yo por dentro no, no, cuando cuelgo. Toledo, don't fuck with me. Pero cuando cuelga. Don't
fue. Es que Toledo es que qué cariño. Le estoy dando, le estoy dando gravedad. Toledo manda en el. Buenos días, caripechas. Sí. Ah, sí. Ese es el saludo. Si usted no lo conoce. Y si usted no lo ha catado, se yes. puede llevar un mal gusto. Sí, pero, claro. No, no, yo I call him to the DM y dice, hey, what's up? Digo, mm. No. Not for me. Not for the next one. Yo soy lo que soy donde quiera que yo voy. Real hasta la teta. Real hasta la teta. That's why we like shatter. No, pero, boom, bang. Igual, vamos a ver. No anda muy hipocresía. Por lo que usted dice, como lo dice, marca una diferencia en quién es usted, ¿no? No. La diferencia es la crítica de personas que no sabe cómo es uno. Rupert, si usted no se crió en un ambiente tosco, le puede chocar. Sí. Eso es los gordos. Si usted no está acostumbrado al ambiente tosco, yeah, entonces usted va a decir. Ahora vamos a ver, en Costa Rica, ese grito es una rasponza. Entonces, hágame un favor. Entonces, ese grito, Wolan. Tengo que samplearlo, ¿verdad? Wolan. Tengo que samplearlo. No, es too much cartel. No, ese es como un cartel enfermo, ese. Cartel con coronavirus. Con coronavirus, güey. Écheme más agua al río de la chola, porfa. Más agua, por favor, porque si no, no sigue. Sí, más agua. No, usted. Malo, voy a decir algo. Toledo. Estamos a 20 minutos de las 2 horas. Dale, estamos bien. No le creo. Así es, mo. Ay, cuando uno está pasándola bien, ma, se le va el tiempo rápido. Y yo cancelé una cita y todo. Vamos, clat. Madre. Si quiere hacemos otro programa. Parte 2, está pidiendo parte 2. El agua transparente en esa botella. Vea, está pidiendo. Pass me the water. Que trajo el Rigo. Rigo mi bar. El Rigo mi bar. Ey. El verde. Se me ya está pidiendo podcast parte 2 ya. Tiene que llegar a 150,000, man. Quiero agradecer sinceramente porque yo sabía lo que venía. Ah, qué bien. Yo conozco a Toledo. Sí. First time. Sí, vengo conociendo más de pura vibra. You know, energy team. Yo tenía una cita a las 3:30. But you see by yourself, Rupert, that I cancel because I feel good. En Toledo, él me conoce un poco. Si a mí no me cuadra, yo me levanto y me largo. Sencillo. A mí no me interesa. No. Y termina. ¿But? No, jala y saliendo el portón dice, carepe. Ya cuando tengo el carro ya encendido. ¿Vos? Mae, muy buena vibra. Lo felicito por el programa, por la dinámica que están tratando de inculcar. Y ojalá el tico, que es negativo decir, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta. No, pero. Produzca. Pero, proponga. Sí, pero era que tengo que mandar un saludo para absolutamente todos nuestros oyentes y también la gente que ve los gordos. Y qué buena vibra cuando hacemos el lanzamiento en el estreno. Uh-huh. Nunca baja de 500, 600 personas que desde las 3:30 en el estreno están conectadas. Lamentablemente conmigo van a ser 200. Que lo veo. No, pero van a ser más. They are real people. Nah, va a ver que van a estar. And the other one dice, ay, a mí no me gusta él. Ahí. Man, no, confía. Mi real, yo soy real. No. Yo no ando. Pero yo estoy seguro. Sí. Usted nunca tiene una entrevista como la de los gordos. No, nunca. Yo sé que no. Usted me invitó porque usted sabe que yo soy real. Esto no es una entrevista, es una conversación de amigos. Es una conversación de amigos. Sí, no es entrevista. Si a mí algo usted me pregunta y no me gusta, mi cotitín. No, lo hemos visto, man, okay. En televisión nacional. No, me hubiera pegado un par de patadas en el pecho. Yo le hago a Toledo así. Toledo, Dios lo bendiga. Par de patadas en el pecho y después en la rodilla. Después se agachar al árbitro. Toledo. ¿Qué le pasó, Toledo? Casi me pega, hijo de puta, man. No, la verdad le ha pasado, mae. Sikiris, man, extrañanos. Sikiris, ting. Digo para Sikiris, 8 y guapiles. Sikiris, guapiles, batán. Guasimo, cocora. Y le cuento algo, yo soy herediano y ojalá que Heredia gane este año. Vaya, yo soy morado y ojalá no le vaya bien. No, hermano. Yo soy herediano. Que yo lo bendiga, Rupert.
Yo voy con Heredia 100% y ojalá que gane. Y por lo menos no. Para tomarnos unos tapis cuando termina la temporada. Cuando ojo, termina la temporada, ojo. Toledo. En mi casa todos somos morados. No, pero yo algo hice mal. Su hija no, sabe. Algo yo hice mal en la vida. Tengo una hija de Diana que es Stacy. ¿Sí? Y ella disfruta los campeonatos y los disfruto con ella porque es mi hija. Una pregunta. ¿El centenario lo disfrutó Stacy? Ay, cómo que se tira lo que quiere tirar, madre. Le quiero preguntar. Papi, ¿cuál ron? ¿De qué está hablando? Y yo, madre, ese es el ron. El ron que nos patrocinaba. Es que, ¿de cuál ron vino a hablar aquí, weón? Yo, centenario, el caballo, y nada, ¿no? Como en la vara, no sé, estoy mamando, pausa. Primero que nada, hey, suave, suave. Porque después nos enganchan. Saludos a Roosevelt United. Sí. Saludos a Monster Pizza. La Chola. Saludos a la Chola, al Ico La Chola que está en ¿dónde estaba? Plaza Santo Domingo. Santo Domingo. Nunca lo logra. Respect a Miguel, one shot of water. Gracias por el agua. BPM Center. Agua de Hacienda Don Alexis. Y gracias a Caribbean Jam, que también nos trajo un poco Scobich Fish with some green banana. Ajá. Monster Pizza. A cachete, Monster Pizza. Ya en Ciudad Colón, para que la gente le llegue. Y la gente raw, 100%. Raw. Y otra cosa, man. Gracias al equipo Heredia que permitió que ese maestro se sentara aquí con nosotros. ¡Pam, pam, pam! Bien. Respect. Y quiero decir otra cosa también. ¡Jafet, you are my dad! ¡Bless up! No, pero dígalo en inglés, porque creo que el man no sabe lo que no, está. No, dije en inglés, dígalo en español. ¿Va a unirse con? Sí. ¡Jafet, no eres Don Stockwell! ¿Qué? Bueno, no me hagas el daño. Hágalo bien porque vamos a hacer. Jafet debería estar aquí con nosotros. Oh, en la mesa de los Dogos. De los Dogos, man. Solo que, como no jugás fútbol en este momento y sos empresario, puede tomar guaro con nosotros. Un vinito. Un vinito. No sabe. Una cervecita. Jesucristo tomaba vino. No, dice. Jafet no toma. Jafet no toma. No. Jafet no toma. Un agua con limoncito. Jafet no toma y esa cara. No sé de dónde viene, pero el mano toma. Yo tengo que mandar un saludo, madre. Madre, sigue. Jafet Keep haciendo lo suyo, mo. Sí, madre. Hacer lo suyo, madre. Autocritica usted mismo para mejorar siempre. Que yo creo que la mejor competencia de uno sigue siendo el espejo. Claro, y me encanta el sticker. ¿Cómo es? Eso es él, entonces, eso es él. ¿Cómo? I did done. Secure's block. Saludos para toda la gente con cédula 7 y ese todo maíz, ese maíz hizo así, por dentro está diciendo, ¡tome putas! ¡Tome putas! No, ese maíz hacía, pausa. No, el maíz hizo así. Se lo dije, criticones de internet. Es como termina en diciembre. Eso así. Aprendió algo, Jafet. Yo vacilo con eso, ¿por qué? ¿Por qué? Dos sencillas razones. Cuando me van no bombo, clad. Dos. Cuando usted gana, usted tiene derecho a enseñar su cara. Claro. Cuando pierde, también tiene derecho a enseñar su cara. Yes. But just shut up your mouth. Uh-huh. Y apúntese al chingue. Sí, apúntese al chingue. No se estrese. La verdad es que es parte de la vida. ¿Por qué? Porque los apricistas que ganaron la última vez, los tengo aquí. ¡Buya! ¡Buya! Y están felices los liguistas, los apricistas que tengo una lesión. Mi coming back. I'm gonna eat you. Oiga. Centeno. Arnold Schwarzenegger, chico. Ese mae, yo vacilo así porque yo sé lo que yo puedo dar. Prácticamente, yo soy así. Al que le gusta, le gusta. Y al que no, me no care. Lo que quería porque yo no vivo por nadie, porque el que no me gusta no me paga la luz, no me paga la pensión, no me paga la guata, no me paga nada. No, espere, así que me no care, me no blood clot business. Mamá, sorry. El mae dijo que le paga, nadie me paga la pensión. Okay. No, pero se vio la vara. Yo vi la vara. El mae saca fuerza. La pensión está... Señor presidente, por favor, la pensión. No, el más saca un fuerzón. Mamá, la ay, me pensión. Perdone. Siempre se caga con la mamá. ¿Verdad? Señor presidente, la pensión. No, mamá. Nah, yo sé lo que claro, es. Nero, mamá, la oración mamá? De mamá es la que es dice. Mamá. Sí. ¿Me entiende? Respect. Sí. Yo puedo decir muy orgullosamente que yo tuve un papá 100%. Un papá que sacrificó la vida de él por la vida de sus cuatro hijos. Vamos. Y no son muchas personas que pueden decir eso. Pero
mamá es mamá. Y mi papá lo sabe. I knew what me talk. Cien. A real thing, you know. Yes, Piche que pegó el pecho y no la mesa. No, la mesa. No se quebró. Porque yo soy real. Madre, le cuento, madre, fue un placer tenerlo aquí. Bien, yeah, man. No, el placer es mío. La verdad es que yo me sentí muy feliz, muy claro. Abierto. ¡Hay parte 2! ¡Hay parte 2, man! ¡Toledo versus! ¡Hay parte 2! Jugando play, la vara. La parte 2. Por favor, niños menores de 17, okay. 18. 18, ok. En Costa Rica. Okay. Costa Rica lo que no vean el programa y espérense. O si lo ven, ven acompañado con sus padres. Y por favor. Eso sería muy informativo. Exacto. Que papá y mamá le digan qué hizo Toledo y sí. Qué hizo Alvarado. Bueno, y la Toledo otra. Ganar y Alvarado mamó. Pausa. Toledo mamó, Alvarado ganó. Oh. Ok, ok, eso es otra parte 2, ya sabe cómo es. Este Seguimos. No, 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 dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Seguimos. Esteban. Alvarado va a Big Heart. Dijo corazón, corazón. Mae, mejor ponga Google Translation ahí en YouTube, los captions ahí en español. Yo le voy a decir una cosa. El que no entiende, ría. Nada más disfrute, matice. A mí me gusta la alegría. And you can back it up. A mí me gusta que people around me be happy. No pausa. Be happy, enjoy it, and grow up next to me. Yes. You understand? Como tiene que ser. Como tiene que ser. The chat are my pretty, that I say. Oh, oh, vea que se va a cantar, man. Okay. Chat are my pretty, that I say. Give me the beatbox, give me the beatbox, give me the beatbox. From San Securus, but me come with it, that I sign. And for the people. Ah, oi, oi. Yeah, man, this is DJP, the remix perfect to the backbone of Rough and Tough. I mean, my music, I don't know, DJs. Esteban Alvarado, Toledo again. Rupert Seco, sin vaselina, ya dan no. Esos son los gordos. Un saludo para todo el mundo que siempre está en sintonía. Con retardante. ¡Salud! Con retardante. Y toda la gente que ha comprado todo el merchandise de los gordos también. Un saludo. Bien, beso. Gracias. Boom, boom, boom. Bam. Saludos a todo el mundo. Muchas gracias. Peace out. Bam. Respect. Bye. Tanto Leo desesperado por fumar.